Ahora sí fui yo, ahora sí, pero estamos a tiempo. Sí. Fui yo, banda, disculpen, me he tenido un día muy, muy, muy ajetreado, de verdad, entre una cosa y otra, uno no puede nada. ¡Hola! 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 ¡Saluden, chinga! ¿No tengo ni iPad o qué? Por favor. Va llegando todo, poco a poco llega. Mis contrabajos llegué yo, no es cierto, llevo aquí ¿desde a qué hora? No me he movido, no he comido. ¿Dónde están mis chilines? Para variar, ¿qué queremos? Hoy coquitos de chilín, ¿qué queremos? Estos de coco estaban buenísimos. Estos, ¿verdad? Espérate. Pero ¿saben qué es el problema? Se los chingaron todos, la neta. Ya no me dejaron nada para mí. ¿Estas piñas ya las probaron? Sí, sí, está mal. Están buenísimas, hijo. Son chicas. ¿Te las llevaste a tu casa, Elisa? No, aquí me las tomé. Coman piñitas, coman para que se nos endulce la vida un poco. Son con chile. ¿Quién llegó? El iPad. El iPad ya llegó. Yo dije, ¿ya quién llegó? Ténganme paciencia hoy, ¿sí? Por favorcito. Ustedes también, banda, se los pido, hay como cosas suyas. Qué bueno que viene el Coque Muñiz, ¡bravo! Aparte trae mucho chisme. Trae chisme, ¿verdad? Que le quitaron su programa. Dios, ¿que dónde pueden comprar tus chilines? A ver, háblale a la René. De veras. Relax, ¿quién te provoca? Me pregunta Rome. Rome, ven, hazme feliz, porque de verdad he tenido un día, ya lloré, ya me dio ataque de ansiedad, ya me acabé los chilines. Ya. He tenido mal día, Bernie. O sea, difícil, no malo, la verdad, no malo, difícil, complicado, harta cosa, hijos que se casan, que como joden, ya no puedo, de veras. Que si, a ver, ¿cómo se rotula una invitación? Señor Isaca, ¿dónde se compra el producto? Niña, ¿dónde se compra el producto? En Chilines, en Secretaría de Marina. Ah, hay una dirección, pero pueden usar el Uber. Y un teléfono, le doy el teléfono, 52-59-3303. Ahí 52-59-3, ¿qué? 3303. 52-59-3303, Chilines te informa. Y te alimenta. Chilines presenta, solo porque es mi hermana, porque le costaría una feria, la verdad. Uno. Y dos, porque me alimenta. Porque si no, les quiero platicar de hambre. Buenísimo el programa, dice Ana Ramírez. Todo en un día es así de una mamá. Es que ya no puedo, de verdad, ya no puedo. A ver, ¿cómo se rotula? Señor Don Anuar Yaver, señor Don Bisbirige y familia... Don Bisbirige y familia o señor Bisbirige y familia. Familia depende de si es danzón. No manchen, eso de don y doña. No, o sea, familia Bisbirige. Familia Bisbirige, no, exacto. ¿Desde Nantes? ¿Cuál? Familia. Ajá. Sí, familia. Pero si te llegan con 10. ¿Y te llegan con 10? No, los boletos. Los boletos. No, yo no voy a dar boletos. Lady Chilines, ya me llaman Lady Chilines. Hagan un hashtag, Lady Chilines, vamos micha y micha, hija. Francamente, aquí no gana uno nada. Raquel Ávila, ¿y ese ruido? ¿El qué hacen ellos? Efren Morales, que mandemos saludos a Brooklyn. Guadalupe Guerra, ¿por qué no puedes? Porque ya no puedo más, Guadalupe. Ya no puedo más. ¿Qué hora le pinche ruido? ¿Cuál ruido? Eres única, Adela. Díganle eso a mi hijo, por amor a Dios. Háblenle al señor Don Carlos de mis polainas. Señor fulano de tal y señora, exacto. Eso dice Víctor Ordo. Ese ruido es de ahí. Ese ruido es de una compu. No, de... ya sé. Es hay interferencia con otra variante. ¿El mío? Está apagado. Yo le quitaría el don, doña, señor o señora.
Dice Raquel Ávila. Sí, ya eso no se usa. Con trabajo llega uno a señor. Oye, doña, bueno. Ya se me murió. Señito. Señito. Ciudadano. Es más, yo le diría, seño. Güera. Seño. Tranquila, de la tranquila. Marchante estaría mejor. Pinche carácter que tienes y no me han visto. ¿Y qué chingado? Si no despiertas conmigo. Guillermo Imay, ¿no es de nuestros Imay? ¿Quién sabe? Ese sí sigue en Televisa, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no se llama Guillermo. No, Mauricio. Mauricio Imay, Paulina González, te amo, mana, gracias. Alejandro Rodríguez, se oye feo de repente. Adela, siempre te veo, está increíble tu programa. Sí, súbanme el ánimo, de verdad, uno lo necesita. Se escucha como interferencia. ¿Todavía? No, ya, ya. A ver qué hora me lees, chinga, dice Alf Orozco. Hola, Alf. Hola, hola. Yolanda Ponte dice, usted échele ganas a la vida. ¿Dónde compro un kilo de ganitas? Lo de ayer hecho está, lo que cuentes, lo que está pasando ahorita. Acuérdate que hay que echarle muchos huevos al rompopes, así es. Y dímelo a mí. Fey, saludos desde León. Muchas gracias, que regresemos a la tele. No les vaya yo dando una sorpresita. No les vaya yo dando una sorpresita, ¿eh? ¿Pero para qué me quieren en la tele? Yo no entiendo. No es lo mismo. Oye, Cucu, pero te vas y no te quieren. Estás y no te quieren. Está, estoy y no me quieren. Y ya que no estoy, me quieren de regreso, ¿eh? Dice Guadalupe Guerra, oye, mija, ya te busqué por el WAP para ver cuándo te contrato para que vengas al restaurante. Ah, me gusta esa palabra de contrato. Esa palabra me gusta mucho, mana. Gisela, ¿no ves tú los WhatsApp? Sí. Chiquis García, hola, Adela, ¿podrías incluir en tu esquema el ejercicio de la imaginación? Eran estupendos y muy interesantes. Mana, aquí los millennials no aguantan ni 30 segundos de charle de imaginación. Tú habla con quien quieras, que les valga madre, dice Fay. Tú muy bien, Fay. Que para qué se casan, dice Rome Pama, lo mismo pienso yo. Lo mismo pienso. Pero déjalos, déjalos que se casen para que vean lo que se siente. Para que vean lo que se siente. Rancho Santa Fe, saludos hasta Rancho Santa Fe. Dice Eli de Shams. No, Santa Fe, California. Si mi sobrino es Mauricio Imay, dice Guillermo Imay. Saludos a los dos Imays. Javo Bruce, acá festejando mi cumpleaños viéndote. Tú muy bien, Javo. Feliz cumple. Happy birthday to you. También para Saí. Saí, que venga, que se ponga. Lady Adela, dice Ros Dross, desde Laredo, Texas, te queremos mucho por acá, yo también, muchas gracias. Andas medio chipi, el ánimo, ya te estamos viendo, dice Wentu, muy bien, Wentz, Uriel Mundo, Cristian Zapata, Fernando Estrada, a los de la oficina Areki, porfas, Adela, te escuchamos todos los días, saludos a la oficina Areki. Frankie Cabrera, yo te vi ayer como una hora, y más con los galanes, todo se escuchó siempre bien. Qué Said, ven acá. ¿Qué pasa? Feliz cumple, Said. A ver. Momento, momento. Vamos a hacer una trivia. ¿A quién está igualito, Said? A nadie. Cállese. El que dé, ¿qué le damos? ¿Boletos de algo, Said? Unos chilines. ¿Un qué? Un home office. A ver, ponte ahí. ¿Para dónde voy? Aquí, derecho. Derecho. Ahora, tres cuartos. Ahora, perfil. Pompa. Ya se parece. Ahí DN fue presentado. Mucha signalética. Ok. ¿Ya lo vieron bien? ¿Banda? ¿Ya lo vieron bien? Ok. Hagan servicio de la comunidad. Sí, claro. Hagan servicio de la comunidad. Ok. Si lo ve por la calle, felicítelo, es su cumpleaños. Y si tú me dices por el Facebook o por el YouTube a quién se parece, es mejor verte aquí que en la televisión, dice Noé Rodríguez, ¿ya ves?
Que compartan, dice Moncha Palomera de la Concha. Me caes maravillosamente bien. Muchas gracias, mi querida Moncha. Compartan. Háganle caso. No regreses a Televisa. Me caías mal, dice Grento Antípoda. ¿Ven? ¿Ven? No, lo que pasa es que lo que sí está muy cañón es el alcance que tiene y la proyección que tiene el canal. ¿Qué hace aquí? Vino a ver qué pasó. Preséntate tú también, al servicio de la comunidad. Para lo que se les pueda ofrecer, preséntate, niña. Nombre, apellido, generales, edad, medidas. Medidas de seguridad. Un candado. Ya compraste. Ella es la que tiene el pinche carácter. Es ella la que le dice al commander no sé cuánta cosa, pero ya ofreció disculpa al commander. Ya el commander le dio una situación ahí. Que dijo que tenía un pendientito ahí con nosotros. Sí, ¿verdad? Sí, no. Percancillo ahí. Que le dé chance a mi hijo que se case. No, yo por mí que se case. Están muy jóvenes, está empezando su empresa, caramba. Estoy de acuerdo, pero pues allá él se quiere meter en estas, pues ahora, pa' que amarre. Saludos desde la Ciudad de México, Mirel. Nadie me está diciendo a quién se parece Said, ¿eh? Sí, ya pusieron. Se parece a Regina. ¿Y ya le atinaron? No. ¿Ya le atinaron? No. Vende tus programas a Netflix. Que vendamos nuestro programa a Netflix. Dice a Dani Aspeitia, Azucena, ¿cómo le puedo hacer para hacer tan elegante como tú? Ah, ya te atinó alguien. Lo primero que tienes que hacer es hablar mal. ¿Te digo quién? ¿Quién? Miguel Gallardo. Miguel Gallardo. A Hugo Sánchez de Clun de Cuervos. ¡Sí! ¡Le dio! A ver, pon la bocina, niño. Pásale el micrófono y que diga el señor Aguilera. Sí, le dio a Linguini el de Ratatouille. Dice Oscar Rosales, hoy me dio mucho gusto saludarle al salir de la office. ¿Quién? ¿Qué dijo? ¿De mi office? Salió Oscar Rosales. Hola, Adela, saludos a todo tu equipo. Ah, sí, salió temprano de la office para vernos. Tú muy bien, Oscar. Entonces, ya ¿nos puedes traer una de chilines porque se lo ganó? ¿Quién se lo ganó? Hugo Gallardo. Hugo Gallardo, te acabas de ganar unos chilines. ¿Te gustan picantes, picosos, extra picantes? Te voy a dar, dice la señora, que te va a dar un poquito de todos para que los pruebes. Mándame mensaje al WhatsApp, por favor. Me pueden poner el número 5548. Ahí me quedé. Ya me lo voy aprendiendo. 5548885578. 5548885578. Pasas por él, mi querido, a Secretaría de Marina, ¿no? Ahí está la tienda y te van a dar unas cuantas cosillas. Si está igualito a Hugo Sánchez, el de Club de Cuervos, es idéntico. Haz un comparativo, sí, parte pantalla, es idéntico. Saludos desde North Dakota, USA, dice Jackie Arroliga. Voy a apelar a los del YouTube, porque luego se me enojan. Armando Flores, ni idea porque no veo la serie. Andrea González, hasta veo las entrevistas viejas. Mi favorita es la del 2015 con Joaquín Sabina. Ah, mira, dice Armando Flores, pensé que era el hijo de su hermano Elías. No, Armando, pero pues como si fuera aquí ya lo adoptamos, pero está igualito a Hugo Sánchez de Club de Cuervos. Que Chilines te patrocine el maratón, ya le entró, ya le entró. Fue la primera venta que hicimos, la verdad, nuestra madrina inauguró. Ahora ya cáete. Nos persinamos, la persinamos. Adela, pásame el Face de Isaac. Carlos Frías, saludos desde Chihuahua.
Esconde el pomo, se lo va a acabar el coque, dice José Luis Martínez. ¿Ya igual coque? Ya. ¿Quién más? Te queremos, Ade. Saludos desde Chiapas, José Luis Gómez Aguilar. Mi favorita es la de Martinoli, esa estuvo buena, dice Oscar Julián. Adela, no nos haces caso por YouTube. Aquí estoy, banda. Dice Claudia Martínez. Arturo Avelar, ¿qué opinas de Pati Chapoy? Yo, pues es una señora muy profesional, ¿no? Conoce muy bien su trabajo, lo hace muy bien su trabajo. Lleva muchos años en la tele. Que tome Dalai. Eso ya no me sirve, mal. Eso es muy poca cosa ya para mí. Saludos, dice África Hernández. Saludos, ya compartí, Ade, te adoro, eres lo máximo. Muchas gracias, que qué divertida soy. Que quién va a estar en el maratón. ¿Ya podemos dar confirmados? Ya era hora, te tardas mucho en saludar a los de YouTube, Adán Flores. La próxima vez voy a empezar por YouTube, ¿va? Me acuerdo. Es que como me ponen el Facebook en mi celular. Héctor Farfán Téllez, Adela. Alejandra Brit, que soy una fregona, no, hombre, muchas gracias a todos, de verdad. Carlos Frías, Nacho Solapapas, invita arroba nar, una diseñadora gráfica y cantante independiente, Gisela, arroba nar. Jesús Cortés, muchas gracias. Héctor Farfán, que invitemos a Thalía. Pues hay que ir a Nueva York, ¿no? Vamos, que mandemos saludos a los Cris, dice Ivy Chávez Vera, Silvia Rojas, saludos al Coque, Ramón Esquivel, que es nuestro admirador, Torres Contreras, cásate conmigo, Adela. ¿Tienes lana? Neta, porque ya no puedo. Ya no puedo mantener a más. Ya de ver. Sí, mira. Haz un paneo para que vean a cuántos mantengo. Que invitemos de nuevo a Chumel. ¿Va a venir al maratón? Ya. Ah, ya todo el mundo se está poniendo. Ahora los youtubers que se están poniendo sus moños. No, que no les dé frío. Pasa nada. Y para todos. ¿Quién más? Adela, saludos desde la tierra del Tlayuda y el Tejate, dice Agnus Dei. Miguel Ortiz, saludos desde la República de Yucatán. Isa, saludos. Inviten a Dame la Micha. ¿Ya le hablaron a Consuelo? Es que de veras, no hacen lo que yo les indico. ¿Pero qué haces aquí, niña? Tú debes de vivir con el teléfono pegado a tu mano. Ay, no, por favor. Silvia Rojas, que él... Que ella había pedido mucho a Coque. Están igualitos. Hugo Sánchez dice, háblale a Said, por favor. Están idénticos. ¿Cuál es cuál? Están lo máximo. Qué personaje, ¿eh? Ese Hugo Sánchez de Club de Cuervos. ¿Y les cae bien el Chava? A mí me cae súper bien el Chava de Club de Cuervos. Mírate, manis. ¿De dónde sacaron mi foto? ¡Ah! Hugo Sánchez. Invita a Horacio Villalobos. Ay, no, ese cabrón, perdón, pero es que a mí me tira muy mala onda ese cuate. Habla muy feo. Que me traigo, no sé, ¿qué tanto dijo? Un programa donde se hable de las grandes religiones del mundo. Ándale, dice Arturo Avelar, ya estás. Hice uno muy bueno en Televisa cuando tenía la entrevista por Adela. Ahora que las están repitiendo, a ver si repiten esa. Es más, déjenme decir que esa es muy buena entrevista. Hicimos una muy buena con un rabino, con un sacerdote. No, con un cristiano. Un anglicano. Estuvo bastante bueno, ¿te acuerdas? Una anglicana. ¿Te acuerdas? Que invitemos a Esteban Arce. El escorpión dorado. Pues que no puede, que ya no. Que no sé qué. Tiene fechas.
Que invitemos a Marta de Baile, ya le dije, invita a Astrid Haddad y a Yolanda, ya también va a venir al maratón. ¿Ya le hablaste? A Yolanda. Me dijo que le hable la... ¿Y qué pasó? La chichona. ¿Y qué pasó? ¿Ya le habló? Pues me dijo, dile a la chichona que me hable y me pongo de acuerdo con ella. ¿Quién será la chichona? Que no le me dé miedo ser abuelita de la Alex. A ver, Alex, para que me entiendas. Yo ya le dije que para ser mi abuelita no necesita casarse. O sea, está como el don, ¿ya para qué? Bueno, pues en esas estamos cuando nos hemos enterado. Vamos a la información de hoy, ya para que entre mi buen Coque Muñiz por acá. Invita a la India Yuridia. ¿Quién es? ¿La conozco? Que invitemos a Nina. Que es muy buen ambiente de trabajo. No, hombre, no saben. Horacio Villalobos. Eso me los han visto por los pasillos. Que chifle a su Mauser el escorpión. Que el escorpión miado. ¿Qué más dice? Ah, el babo del cartel de Santa. Eduardo Yáñez por amarrado, pero amarrado de las manos. Saludos, Adela. Gracias, Elsa Jaramillo. Muchas gracias, te lo agradezco muchísimo. Para el maratón, algo me estaban diciendo. Invita a la grafóloga Marifer. Va a estar, ¿no? Que me veo despeinada, que ya se bajó el pelo, que ya, hombre, es orgánico aquí el pedo. Dice, debes hablar así en los noticieros para que la gente te vea, que no solo eres una cara bonita. Gracias, siempre he hablado igual, Manis. Sí, va a venir Marifer Centeno y de hecho, si nos mandas tu firma y una notita, hicimos una sección que se llama Un Minuto con Marifer. Y entonces, tú vas a... ¿Te gustó o no te gustó? Cinco. Ah, no, menos cinco. No, un minuto con Marifer. Y entonces, si tú nos mandas una notita con tu firma, ella ya la va a analizar y el día del maratón, a cada rato va a estar saliendo, vas a tener un minuto a cada rato. Y pues eso te va a decir cómo es tu personalidad. Anabelia Valencia, Adela, Adelita, ayer no me saludaste a mi novio César Évora. Perdón, Anabelia, pero sí le di unos besos. Broso, que invitemos a Broso, no quiere venir. Es más, no quiere ni tomarnos la llamada. Magdalena Vergara, esto está de poca madre. Muchas gracias, Magdalena. Javo Lozada, saludos desde Querétaro. Iván Fernández, Cayo de Hacha. Debiéramos invitar al Cayo de Hacha, ¿no? Salúdame desde Canadá. No, estoy en México. Eren Mar está en Canadá. Tamara Ana, saludos desde Toluca, tacos de chorizo para el maratón. Ya estás, que si gustamos. Pero bien doraditos, con su cebollita y así, Guillermo y May. Un programa de tu colección de zapatos. Nelio. Sería un maratón. Sí, sería un maratón. Es más, ¿quieren me cambio de zapatos en el maratón? ¿Cuántas veces? Impónganme un récord. ¿Y qué regalo? Que invitemos a Gloria Trevi, si va a venir Raúl Rodríguez, que me mande saludos la Giselona. Vas, hija. Que invitemos al Piojo Herrera, lo vamos a entrevistar el próximo jueves, ¿no? ¿O cuándo es la entrevista? ¡Ah, el lunes! ¿Y cuándo pasa? Ya lo vamos a entrevistar, no se preocupen. Desde Delaware nos saludan. Que invitemos a Oración Villalobos, es un excelente periodista. La profesionalidad está vetada al de les caigan o no caigan mal. Sí, no, yo lo invito, hombre. Para que pases de los 4,000, dice, que si invitamos a Horacio, pasamos de los 4,000, tráiganlo. ¿Sí? Olis Equipo, dice Marta Laborde. Bueno, el caso es que pasa lo siguiente.
Que Marifer necesita un tanque de O2, dice Ricardo Hernández. Es que sí habla como Taravilla, ¿verdad? ¿Por qué creen que la sección se llama Un Minuto con Marifer? Sí, casteo bien. Muchas gracias, Raúl, que les gusta mi blusa, no la voy a subastar. Corey Taylor, que invitamos, que no quiere, hombre, broso. ¿Qué le hago? Entrevista a Jason Silva, dice Aide. Teresa Marco, Adela invita a los tres a las Raki. Georgina Manjarres, que qué gusto ver nuestro programa. Bueno, yo sigo con los saludos en un rato más. Nada más quiero decirles que hoy, que es miércoles 18 de octubre, ¿qué ha pasado en la vida de nuestra? Resulta que el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, fue notificado ya de una orden de extradición en su contra, como aquí le informamos, te informamos oportunamente. Se me olvida. Fueron muchos años de hablarle de usted al auditor. Hay una orden de extradición en su contra. Está siendo requerido por una corte federal de Texas por presunto lavado de dinero, fraude bancario y por operar un negocio de envíos de dinero sin licencia. Eugenio Hernández va a seguir su proceso en el penal de Ciudad Victoria, donde está recluido. Él fue gobernador de Tamaulipas, administración pasada. El secretario de Educación, Aurelio Nuño, antepasada, hace 8 años fue gobernador. El secretario de Educación, Aurelio Nuño, dijo que 463,000 alumnos van a ser reubicados de plantel porque sus escuelas resultaron muy dañadas con los sismos de septiembre. Confirmó que va a ser hasta el 6 de noviembre cuando las clases queden regularizadas. ¿Se acuerdan del exgobernador del Estado de México, Erubiel Ávila? Bueno, pues ha sido nombrado dirigente del PRI en la Ciudad de México en sustitución de Mariana Moguel. Advirtió que va a ir contra Morena y el Frente Ciudadano con un proyecto ganador para fortalecer al PRI aquí en la Ciudad de México. Pues la verdad es que esta ciudad está pintada de amarillo y de morena, ¿no? Entonces, pues se ve difícil, pero bueno. Luego estaremos pues, cotorreando con el exgobernador. La CNDH presentó la recomendación por el desalojo, esto es muy importante, del 19 de junio del 2016 en Nochitlán, Oaxaca, y dice que esto es porque se ha determinado el presunto uso excesivo de la fuerza de policías estatales y federales. Dice que todos los involucrados tienen que ser investigados, fincar responsabilidades, a pedir, además de ofrecer disculpas públicas. Detallan que el operativo para desalojar el bloqueo carretero tuvo un pésimo diseño y una ejecución totalmente mala. Yo te recuerdo que, por eso les digo que esto es bien importante, lo que pasó el 19 de junio del 2016 en Nochitlán, Oaxaca, dejó 7 personas muertas y más de 500 heridos. ¿Se acuerdan? Yo hice esta entrevista. ¿Se acuerdan de este chavito Serment? Sí. Juan Benjamín Serment. Yo hablé con él hace cuánto, como un año, yo más de un año. O sea, ya dejé Televisa hace un año. Sí, hace más de un año. Yo creo que un año y medio, hace 2 años, hablé con este chavo. Y hablé con él desde la prisión. Hoy ya le dieron a conocer, le dictaron condena y fue condenado a 33 años de cárcel por el asesinato de sus padres. Se trata del cineasta León Serment y de su esposa Adriana Rosique, la novia con la quien pues planeó todo el crimen. También fue condenada igual a 33 años de prisión. Fue durísima, güey, hacer esa entrevista. Me acuerdo cuando estuve ahí, él temblaba. Pues es un cuate joven, no sé qué edad tenga. Pero pues es un chavo muy delgado y bajo, no muy alto. Y temblaba. Pero era, sí hacía frío, había viento, pero no era normal el frío que tenía. Estaba temblando, pues no sé, acababa de pasar este doble asesinato y estaba como, pues yo, como en otra, ¿no? O sea, como en otra. Verdaderamente fue difícil. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, informó que del 17 al 20 de noviembre va a ser el Buen Fin 2017
Y el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que el Buen Fin se ha convertido en una política pública novedosa y que da buenos resultados. ¿Tiene ahorita o en el momento del crimen? O sea, tiene 22, ahorita 24 años debe tener. Entre 24 y 25 años, cuando lo entrevisté, tenía 22 años. En 1931, un día como hoy, falleció Tomás Alva Edison y por ello el Vic. ¿Qué hiciste el Vic? ¿Se te prendió el foco? Sí. ¿Qué hiciste? Un homenaje a los inventos que no pelamos. Anda, a los menos valorados. Sí. ¿La gente qué te decía? No, no le preguntaron. Ah, no. Si no son valorados, ¿para qué les agradezco? O sea, tú hiciste tu numerito. Sí, donde quise los agarré. Él es el reportero Bisbir, Don Bisbirige. Hola, amigos de Saga. Pues resulta que un día como hoy, pero de 1931, murió Tomás Alva Edison, lo cual me hizo pensar en todos esos genios desconocidos y en todos sus inventos no valorados. Por eso hoy en la pregunta del día les vamos a hacer un pequeño homenaje. Vamos a conocerlos. En primer lugar tenemos la desgranadora automática de maíz. Un pequeño invento que lleva el comercio de los esquites a un nivel industrial. El siguiente invento, como verán, es tan simple pero tan ingenioso que es una belleza. El plato para poner el refresco. Ahora aquí tenemos a un genio del reciclaje. Un casco de cerveza lo convirtió en un casco soldador. Eso es reciclaje. Para todos aquellos que sabemos de educación y de etiqueta y conocemos de pe a pa el manual de Carroña, sabemos que la chela banquetera es indispensable para unir a la comunidad. Y para evitar inconvenientes y que te caiga la policía, tenemos el sistema mimetizador de cerveza. Un genio. Mención honorífica al genio que se dio cuenta que puedes hacer un altavoz con el tubo de papel de baño. Genio. Las moscas siempre han sido una molestia, pero no para los mexicanos, porque un inventor desconocido descubrió un dispositivo para ahuyentarlas. A los ojos inexpertos parecerá una simple bolsa con agua, pero detrás de ese instrumento encierra mucha tecnología y años de estudio. Pero no queda ahí, porque este tiene una vuelta. Si tú llenas una botella con agua y la pones en el piso, ahuyenta a los perros y no hacen del baño. Un genio. ¿Es cierto? ¿Sí es verdad? Sí lo ponen. Pero de que lo ponen, lo ponen. Que qué buena idea de los inventos. Oye, le mandan un saludo a Tetela. Espérame. Chin, ya no lo encuentro. Oigan, sí les quiero decir que voy a volver a Juchitán. Y les quiero decir que quiero ir a Chiapas, porque no nos podemos olvidar de Juchitán, de Oaxaca, de Chiapas, en donde... Pues sí, este sismo del 7 y luego los que le siguieron dejaron daños muy importantes. Entonces ha pasado ya más de un mes y yo quiero ir a ver en qué van. Ayer que hubo reunión con el presidente decía que hay más de 1,000 personas todavía viviendo en la calle, a la intemperie, ¿no? Porque no se quieren quedar en los albergues. Que invitemos a Cristina Pacheco. Hay que invitar a Cristina Pacheco, sí, está bien. Que me cambie 12 veces de zapatos el día del maratón. ¡Venga, te amo! ¡Ay, mi Coque Muñiz! ¿Cómo estás? ¡Bravo! ¡Ay, mi Coque! ¡Te amo, mi! ¡Yo también te amo, Coque! ¿Cuánta gente aquí? ¿Cuánta gente? Estamos llenos. Para que no extrañes Televisa. ¿Cómo estás, mi Coque? La primera forma de enterarte que te van a correr de Televisa es cuando sales y le dices al poli, hasta luego, hasta mañana, y te dice... ¿Quién? No sé si esté yo o tú, entonces... Ojalá. ¿Te corrieron? Que... Pues no, pero me dieron las gracias. O sea, ¿ya? ¿Ya estuvo? Bueno, ven. No, vamos a chismear. Espero que no sea así, pero... El café me lo puedes... Pero, carita. Ya te ofrecieron algo de todo. Sí. Te vas a acabar mi pomo, ¿eh? Ah, échalo.
A ver, yo sí me echo, ¿qué están tomando? Yo sí me echo tequila. Algo. Sí, bueno. Tequilita. Usualmente tomo este ron, pero hoy por ti, mañana por mí. Ron no, aquí no. Aquí hay tequila. Man. Oye, es que así es, ¿no? Hay que aprender a que un día estás y otro día no. Sí, así es. Y hay que volver a empezar y creo que la vida es, por eso es tan bonita. Pero ¿no? Tú ya habías salido, ¿no? Una vez. Digo, no, no de Televisa, pero se había acabado un proyecto tuyo. Sí. Y volviste, ahí salió lo de Adela, te amo. Ahí, ¿te acuerdas? Claro. Pero por eso está tan bonito esto, ¿no? Porque se cierra una ventana y se abren otras y uno tiene que seguir porque no te puedes quedar viendo hacia atrás lo que pasó y que si fue culpa mía o fue culpa del de enfrente. Ellos deciden porque son los dueños del balón y apostaron, había un proyecto nuevo que está saliendo de señor Wilkins y era o ellos o nosotros y decidieron salir con este proyecto de con ellos y entonces nos avisaron que... Estuvo aquí tu compañero, el JJ. Ay, es una chula. No manches, es qué simpático. Precioso. Tipazo. Talentoso. Talentoso. Buen amigo. De veras, ¿no te mandó mi saludo? Sí, me dijo que extrañabas que gritara te amo. Ese chavo tiene un talento maravilloso y tiene algo que es muy divertido. Entre más crudo esté, es más ocurrente. Fíjate. No me digas. Tiene una buena cruda, ¿no? Fíjate, qué buena onda. Sí, y la pasamos muy bien. Es un chavo que aprende rápido y sobre todo sabe divertirse. Dice Gaby Soberanis, Coque, eres único. Saludos al Coque, Iracema, Rebeca. Saludos, Adela, me gusta tu programa. Dice Estrellita, saludos al Coque. Todos te saludan, Coque. Sí, de ella no, ahorita van a empezar a decir que me paguen. ¡Ah! Eric, aprovechen. Pérez. Nadie puede saber el futuro, así es. Sí, pero es padre. La vida está llena de sorpresas y aprende uno a... Pues estamos en la cuerda siempre, ¿no? Por eso tiene ese encanto este trabajo de la parte de la música o de la parte de la actuación o de lo que sea este mundo del espectáculo, que no es un nombramiento que dure 6 años. Sí, claro. Claro. O sea, no eres popular 2 meses porque alguien lo decidió. Y cuando más crees que estás en el mejor momento, dicen, no, papá, vas de nuevo. ¿Te dolió? No es que me haya dolido, sentí como que me ardió. Sentí como que ahí te va la de Juan y échale arena, que te estás echando un hombre. Sí está cañón, ¿verdad? A todo mundo. ¿Cuánto tiempo estuviste en este nuevo programa? Un año. Yo creo que no es que me haya dolido, sino me sorprendió, porque fui una vez más sorprendido en la historia de que vamos a intentar hacer algo y en cuanto funcione vamos a superar sueldos, vamos a... Espérate tantito, vamos muy bien. En cualquier momento te vas ya a los primeros lugares. Y de repente, pues ya no. Y yo creo que se pierde un gran espacio, no mío. No, pues lo hace la gente. ¿Sabes de qué, Adela? Me duele mucho que hay gente con mucho talento que no tiene dónde exponerlo. Y nosotros, estábamos tratando... Traes tus ojos rojos. Es que la mota ¿estás? Me hace mucho daño. Sí. ¡Ay, lo amo yo también! ¿Ves? No hay que meterle a las drogas. No, hay que... Vino a las drogas. No hay que... No. ¡Ay, lo amo! No hay cómo, ¿qué? Ay, no. Ese güey es bien sano. ¿Cómo? Y se mete todo, pero no se enferma. Creo que el espacio que estábamos presentando era para mucha gente que puede demostrar que en México hay mucho talento. Compositores, cantautores, cirqueros, magos, chavos que tengan ganas de presentar un proyecto de un disco nuevo. No hay. Sí, no hay. Ya entonces, no hay espacios musicales ya en la tele. Hay un grupo muy grande de artistas famosos que no los llevan porque ya están viejos. Y lo que no saben que los niveles de audiencia más altos es cuando van ellos. ¿Ah, sí? Cuando reaparece un artista que tuvo una época muy brillante, el público inmediatamente los recuerda y es algo de su historia. Y es sorprendente cuando van grupos... Te voy a dar un ejemplo, Los Ángeles Negros. Un grupo que tiene desde hace 30, 40 años las mismas canciones, la misma historia y cada vez que aparecen
los niveles de audiencia hacen para arriba. Porque la gente creció, caminó, se enamoró y cuando los ve, dice que... Claro, es la nostalgia también. Cuando aparece Martín Urieta en un... Claro. Napoleón, y muchísimos más que el público les tiene cariño, respeto, admiración. Y tú, no los, tú abrías ese espacio. Tú. Nosotros intentábamos darle ese lugar y respeto al artista que venía... con una historia y además los conoces, los admiras, cantas con ellos, quieres... Y son tus cuates. Quieres reconocerlos, claro. ¿No? Y lo mismo cuando viene un chavillo que está... Y que le ves talento. Y que tiene ganas de que conozcan, pero si no hay espacios. Ahora, la gente se va y va a empezar a buscar opciones y cada día se abren más ventanas, ¿eh? Es increíble pues lo que esta, hay ahora. Mira, qué esta padre. Es preciosa ventana, esta casa... tan fina. Y en Palmas. Salud. Bueno, sí, la te platicaré. No te... Yo venía a Palmas aquí, una casita por aquí. ¿Ah, sí? ¿Y luego? Ya la cerraron. Ah, claro. Sí, claro. Una vez canté ahí con Carlos Cuevas. Uy. Me dieron una lana y... No me digas. Una cachucha. Es que tú cantabas con Carlos, sí, ¿verdad? Pero ahí nos dieron una lanita y una cachucha. ¿Una cachucha? Sí. ¿De qué? Gratis. De los Dodgers. Exacto. O sea, cantaste gratis. Ajá. ¿Por? Pues por una cachucha. Era padrísimo. No, ya te platicaré. Ya me imagino lo que ha de haber pasado ahí. Nada. No pasó nada. No, bueno, cantamos. Esa casa debe de tener historias. Dicen que sí, yo no recuerdo ninguna. No. Te digo, estamos oye, hablando... Oye, ¿tu papá te cuenta historias? Sí. Así. Hay unas increíbles. Y ¿sabes qué se acuerda mucho de esa entrevista? Qué gran entrevista. ¿La que le hice? Sí. Ah, no, bueno. ¿Cómo la disfrutó? Oh, bueno, es que qué hombre. ¿Sabes también? Que estaba muy triste porque decía que cuando salían los ¿estás promocionales... Estás como tú ahí, hazte para acá, no hago nada, ¿eh? No, un ratito. Tenga que apaguen la luz. Okay. Mi papá dice que estaba triste que cuando hacían los promocionales no salía él. Ya me habían dicho, ay, pero ya no tengo injerencia ahí, Manis. Ni yo tampoco, pero le voy a decir que sí. Oye, y si les digo que lo hagan, no, tampoco. Les va a quedar, entonces ¿tú, no. ¿Tú extrañas eso? ¿La tele abierta? Mira, es lo que comentaba yo con la gente hace rato, el impacto y la proyección que tiene pues un canal de Televisa es brutal. No, es brutal, la verdad. Sí, sí, o sea, sigue siendo. Ellos no están convencidos, pero definitivamente la tele es importantísima. Dicen que la gente no ve la tele. Yo estoy convencido que la ven con su celular aquí, pero la ven. Quizá los chavos menos, ¿no? Yo eso sí, los por ejemplo, mis hijos no consumen televisión. Nada. Pero de nunca, ¿eh? O sea, si ven una serie, una cosa pero, así. Sí, pero cuando hay algo que les interesa, sí están como que pendientes, ¿no? Por ejemplo, la parte de noticias es muy importante. Es que el asunto son los contenidos, yo creo. Sí. No importa en qué dispositivo lo veas. Me explico, o sea, si lo ves aquí, o lo ves en un monitor más grande, pues el dispositivo es lo de menos. El asunto son los contenidos. Yo creo que los chavos ahora... pues les gusta consumir noticias, por ejemplo, de una manera más rápida, ágil, ¿no? Eficiente. Se vas seccionando, ¿no? Pero lo que es indiscutible es el poder de penetración que tiene Televisa. Yo cuando estuve, ahorita que estuve en lo de los sismos en Oaxaca, pues la gente te decía, estaba lloviendo el noticiero y tembló. Y no preguntas en cuál noticiero, o sea, es el noticiero del canal de las estrellas, ¿me explico? Uh-huh. O sea, y eso es lo que en cualquier lugar, en la sierra, donde estés. Sí, esos acontecimientos. Y entonces eso es lo que regresa, extraño, ¿no? Porque, pues claro, digo, yo hago lo mismo, otra vez, pues los contenidos es lo que vale, ¿no? Pero sí extraño, pues el hecho de poder llegar a un mayor número de gente, por supuesto. No, y aquí tienes la bronca de que el público cuando opina algo es... Ah, no, ayer me encontré a Polo Gómez, tú sabes quién es Polo, ¿no? Polo fue mi jefe, es el vicepresidente de Noticieros Televisa, sí. Y ayer estuve con él, y me dijo, ¿cómo te está yendo? Y le dije, pues mira, yo me siento súper contenta y súper bien, pero le dije, es un medio completamente distinto, es otro animal, o sea, es otra cosa completamente distinta.
y hay que aprenderle, ¿no? Es cruel, este es más cruel, ¿no? Mira, aquí es inmediato. Sí, o sea, te la rifa al inmediato. Exactamente. O sí, sea, luego dicen que qué hago con el celular, que qué falta de respeto, pero pues es que quiero compartir contigo lo que la gente piensa, ¿no? No, mejor guárdatelo. Te quieren mucho, la verdad te quieren. Dice, todo, mira, ¿no? Fíjate, Rodrigo Figueroa dice, Adela, mi tele solo sirve de monitor. Todo está en internet. No necesitas de la televisión para estar informado. Que cantes el himno, ¿ya te lo sabes? No. Pero... Oye, ¿ese fue de los peores momentos de tu vida? No, he tenido peores. No manches. No. ¿Cuál? No, cállate. Un día... No, he tenido de todo, ¿eh? Yo creo que es uno de los acontecimientos más divertidos, más abrumadores de mi vida y que he aprendido a llevarlo con mucha humor y aceptando ante todo la tremenda zurrada que di, pero me enseñó a darme cuenta que yo era totalmente tierra, ¿eh? Sí. Fue el gran la gran lección de vida que me dio lo que pasa, y estoy convencido que cuando me muera va a decir, ¿quién se murió? ¿Te acuerdas de ese güey que cantaba mal el himno nacional? Que se le olvidó. Todo lo que pueda hacer de ahí a la... Hace 27 años. ¿De esto? 27. Es broma. Es lo que yo digo. ¿Cómo crees, Coque? En el 89. Saca cuenta. 28. ¿Hace 28 años? Sí. Y todavía la gente se acuerda de eso. Y cuando voy a hacer pipí, no falta el güey de junto. Ya te sabes salir. No, pero yo enseñé a mi arte. No manches, yo nunca pensé que hubiese pasado ya tanto 28. Tiempo. Pero ¿sabes qué? Una de las mejores enseñanzas que me dio mi papá, estábamos juntos en la plaza. Y cuando yo bajé, no me había dado ni cuenta, sentí el cariño del público de toca lo regresen a la primera. Yo decía, pues qué trae, ¿no? ¿Qué se metieron, no? ¿Te habías metido algo? Pues no. Estabas medio. ¿Qué? Había vomitado, pero. No se había metido, había salido. No, estaba yo bien, tranquilo. Seguro, un día antes lo había cantado. En el patio, porque había tenido yo presentación en la noche y lo había cantado el 15 de septiembre. El 16 fue la pelea, entonces venía yo con una gran tranquilidad y estaba yo más preocupado por el a veces donde puedes patinar cuando cantas el himno a capela, una persona que está sola en un escenario, es que no lo agarres en el tono que tú debes. Ah, ya. Y por ahí, y se te vaya un... Donde lo agarras un poquito más alto, donde tú puedes cantar, la vergüenza es que venga un gallo. Un gallo, claro. Entonces, por eso estabas preocupado, más que nada. Yo estaba tratando de recordar más cómo era el mexicano, ahí. Se me olvidó a la mujer mexicana. ¡Sí, lo amo! Dije, estadounidense, guatemalteco. Y en un segundo. Es un segundo. Que volteas. Es un segundo, yo y sé. Y dices, espérame. O sea, lo veo ahora en el YouTube y digo, es un segundo nada más. Y es por distraído, por confiado, por sentirte más. Eso es que algo que no debe de pasarle a alguien que es un profesional. A ver. No hay excusa. Pero dices que lo ensayaste, que un día antes lo cantaste. Bueno, yo era abanderado de la escuela. Sí. Déjenme decirles algo, que eso es bien cierto para quienes trabajamos frente a una cámara y un micrófono. Si hay un segundo en donde te viene un blackout... Yo no sé qué es. Te vas a negros. O sea, yo no sé qué pasa. A mí a veces me pasa cuando estoy haciendo una entrevista... O sea, yo sé lo que quiero preguntar, o sea, es un segundo, pero te vas a negros, ¿eh? Sí, nada más que cuando hay 40,000 personas, sí, ese negro se convierte en todo Cuba y te dice... Irte a negros, te sacan ese negro, mira. No, fíjate no, que tengo seguidores. Tengo seguidores y de repente sí me da coraje cuando alguien lo canta mal, que dicen, este güey lo cantó peor que el Coque. Digo, espérate, yo estoy número uno. Así, no va. Ya le he hablado a Julio Preciado, le dije, güey, no te metes con mi culo. ¡Ah! ¡Eso es mío, güey! Claro, ¿por qué te quitan esa? Pero hay algo que a veces el público no sabe. Que sí me multaron.
que sí me llamaron de gobernación, que pagué una multa y este... ¿Qué es lo de menos? Porque aparte es... No, ¿cómo $1,000,000 duele? Ah, ¿te cobraron? Ay, yo creí, güey, una multa como cuando yo decía cabrón al aire y me cobraban una 500 multa. Planas en el Zócalo, no. No, sí, me han surtido con eso, pero... Sí. Pero trato de entenderlo y lo veo. O sea, fue un momento bochornoso, pero evidentemente no el peor momento, Adela, de tu vida. O sea. No, yo he tenido la suerte de hacer unas zurradas tan buenas. ¿A poco? Toda mi vida, pero desde que yo me acuerdo, es natural. Le pregunté a la doctora una vez que estaba viendo una psicóloga, me dijo que era atención dispersa. Ajá. Dije, no me lo puedo anotar porque dice mis bolsos son muy pendejo. Atención dispersa. Sí. O sea, estoy en algo y estoy pensando en otra cosa. O sea, no te concentras en algo. Pendejo natural. Pendejo naturalito. Y eso me sucede. Bueno. Pero quiero saber qué te dijo tu papá cuando. Ah, entonces entramos a la casa y entonces le pidió a los demás que salieran. Yo iba esperando, me dice, ¿ya te diste cuenta qué pasó? Digo, sí, caray. Me dice, no vas a contestar, no vas a hacer entrevistas, no vas a dar declaraciones hasta que le des un tiempo que pase esto y te acabas de hacer el hombre más popular de esta semana. ¡Híjole! Qué lindo consejo, ¿no? Pues sí. Entonces, velo con calma, aguanta. Sí, velo con calma. Y no des excusas. Pues no, ¿qué pasó? Pues no. ¿Te equivocaste? No estabas preparado y no tenías excusa para equivocarte, pero no lo dimensionas jamás. Sí, no. Hasta que empiezas a ver el tamaño de problema, sí, claro, que se crea. No, estaría yo colgado aunque fuera yo ballena. Eso que no había redes. Ah, no, con redes. Me pegaron muy fuerte. Con redes no puedes salir de tu casa al otro día, de la cama, de las sábanas. No, pero gracias a Dios, ya me lo sé perfecto, muchachos. Pídanmelo cantando. Oye, ¿y no te lo han pedido? Bueno, la última vez que lo canté... ¿Debes ir a cantar el himno a algún lado? No, ya lo he cantado. Por favor, hay que sacarse la espinita. No, ya me saqué la daga. Oye, fui a una fiesta de la Cruz Roja. Ajá. Donde, en el Castillo de Chapultepec, donde invitan a los empresarios y a gente más importante. Sí. Para hacer la colecta de... Y estaba el señor presidente Calderón. Y entonces me invitó un amigo para ser el maestro de ceremonias, para anunciar varias cosas, entre ellos la presencia del presidente, su esposa y los invitados. Y estaba un señor del Estado Mayor Presidencial junto a mí y me dijo, no puedes cambiar el texto, no puedes decir ninguna palabra que esté fuera de lo que está escrito, porque aquí estoy yo. Y nada más apago el micrófono. Así es con el Estado Mayor, de hecho. No hay oportunidad de que quieras hacer algún comentario. Entonces yo estaba enfrente del señor presidente a unos 30 metros y alrededor las mesas de todos los pedorros bien vestidos. Bien acá, en catrines. En ese momento le damos un aplauso para recibir al señor presidente con su distinguida esposa y nos acompaña fulano, y yo leyendo y aplaudían y yo bien serio, de traje, de smoking, y en este momento nos ponemos de pie porque vamos a entonar el himno nacional. Y sí, dije vamos. Vamos, pues venga chicos, como en el tobogán, como gorda en el tobogán. Pues ahí va. Toma. Pero yo decía, échenle ganas. ¡No! Apóyenme con sus palmitas. Y el señor presidente enfrente, te lo juro, el señor Calderón así a unos metros, pues vamos. Pues sí, vamos. Yo dije, señor, agárrame donde me tengas que agarrar. Derechito. Viento. Sí, sentí así como que... Y muchas gracias, ya me... Fui a sentarlo. ¿Te aplaudieron? ¿Sabes qué? Se me quitó. Fue como un... Ay, sí, algo, claro, algo. Ya. Sí. Y ya como a la hora y media que terminaron de cenar, ya ves que cuando están cenando no te puedes acercar. Sí, ¿no? Me dicen... Le habla el presidente, ¿no? ¿Te va a madrear? ¡Me habré equivocado! Me volteaba. Me decía que... Entonces ya le di la vuelta, me acerqué a un ladito y dijo el presidente algo muy divertido que no voy a decir... Pero como diciendo, ¿qué tal te fue? Yo, sí, señor.
¿Me puede firmar aquí? Ya lo canto bien, por favor. Ya. Nadie lo dijo. Nadie lo dijo. Nadie puso por fin este güey. No, ven, qué bueno que ya se lo supo. Pero hasta ahí. ¿Por qué no nos puedes decir lo que dijo el presidente? Te arrugó la dona, me dijo. Sí, es que sí. Te lo juro que fue. Ahora, me invitaron para una pelea. Y entonces me dice mi esposa, ¿por qué no vas? Digo, nada más de pensar lo que voy a sufrir para llegar. Ay, sí, no. O sea, yo sé que no hay bronca. Y de repente estoy, me pasa que estoy en la casa y digo, te toca, cántalo. Y lo canto solo. Digo, sí, te lo sabes. Fue. Pero yo creo que ese es. No, ese es un episodio que ya se quedó. Se quedó para siempre. Para siempre. Hay una revista, la de Selecciones, que me ofreció que contara la historia. Y ahí venían otros 5 de diferentes países. Que les había pasado lo mismo. Pero ahí el mejor es uno que una señora que cantó en el Guadalajara, en el estadio de las Chivas, que van a jugar ahorita. Que decía, ahí sí me sorprendí. Porque estaba yo viendo el partido y apareció un mariachi cantando el himno nacional con una mujer. Y de repente dijo, si la Virgen Morena quisiera... con su manto de pasar... No es cierto. Yo decía, ah, chica, yo me lo he estudiado 30 veces, pero... Eso no viene, ¿no? Eso no te viene. Es la mejor que ha habido, la mejor versión. Sí, la Virgen. O sea, está buena esa versión. Y ¿sabes qué? Que hay que tener respeto. Sí, claro. Porque no, es... claro. Yo no puedo ir a los partidos de fútbol porque cuando empiezan a cantar, todos se me quedan viendo. A ver si le echo ganas. ¿Y le echas? Le empiezas a... Sí. Imagínate a mis hijos en la escuela. No, pobres, de bajada. A mi sobrino. ¿Qué edades tienen ya tus hijos? 72 y 75. No les hagas 22 y 24. Y cantan. Marisol no. Marisol está trabajando para una revista de Ocean Drive, ¿se llama? Sí. Y Axel. Sí, ahí va. ¿Pero está en México? ¿Sigue Ocean Drive en México? Ya no, ¿no? Está haciendo cosas también y mi hija está trabajando. Ah, con okay, ok, ok, ok. Una gran revista, ¿eh? Yo hice una portada para esa revista, es pero hace muchísimo. Pero salió de circulación en México, dejó de publicarse. Pues espero que la versión mexicana. La acaban de contratar. Ah, qué bueno, sí, yo también. Y tu hijo que canta y padre. Ahí va la Axel. ¿Qué dice tu padre de que canta a tu hijo? Mi papá es más tranquilo para opinar. No es muy, ni conmigo. Cuando había algo que reclamar era con mucha prudencia, ¿no? Es una persona que respeta mucho y te da chance de que te equivoques y que tengas algo tú que ofrecer. Lo mejor que me ha dicho mi jefe para algún disco es, me parece muy buena selección de canciones, tienes que trabajar mucho, me gusta lo que estás grabando ahora. Y lo último que me dijo es, ya no grabes canciones mías, te las vas a acabar. Ya no chingues, le dije, pues, ¿qué quieres que cante de Pepe Aguilar? Siento tu mano fría, esa como me recuerda. Aquí viene. Aquí mira, viene esa, como me recuerda esa canción a tu papá. Este disco está precioso. Azulejos 2, Jorge Muñiz. Hice el primero, Azulejos 1. Quiero abrazarte tanto, es que esa... Vieras qué padre disco, qué padre idea, porque es una recopilación de canciones clásicas de diferentes... épocas y llevadas al bolero y a una bohemia con un grupo de músicos maravillosos encabezados por el productor, y lo que logra es como disfrutarlo en tu coche completito viéndolo en la tele. Y la sorpresa es que nos apoyó el grupo Sanborns, y en el primero llegamos a disco de platino doble, y en este también vamos. ¿A poco? O sea, vamos, bueno, es que vean, con el Coque, pero además quiero abrazarte tanto, Bachata Rosa, Culpable o No, La Señal, La Puerta, Odio. ¿De qué se ríen? A mí ya me mentaron la madre por aquí. ¿Quién te dijo? No sé, chinga tu madre, pinche vieja. Sí, ¿así dijo? Ah, ¿ya se lamentaron? No, ¿pero yo, por qué día, me lamentaron? Un día puse yo, que tengan un día precioso, felicidades, hay que vivir. Y me dijeron, a ti que te cojo un burro. Bueno, fueron buenos deseos. Pero, dije, ¿pero qué tipo de burro?
¿Es de planchar o es burro de esos? De que, oye, burros son calientes. Pero, sí. Necios, ¿verdad? Sí. Muerden. Muerden. O sea, antes sí, de hacer claro amor, que muerden. Muerden. Oye, espérame. Que sí, sí, que aquí hay, y ahora, ¿quién escucha boleros? Pregunta Edgar Leal. ¿Quién escucha boleros mi papá, en estos tiempos? Mi mamá, mis hermanos, mis primos. Fíjate que Rodrigo de la Cadena, Carlos Cuevas. Te voy a decir una cosa, ¿cómo se llama? Ay, no me puedes estar... Querido amigo... Edgar Leal. Edgar, lo que pasa con los boleros es que la diferencia ahora con el reggaetón es que son gente que tenía un poquito más de ilusión en la pareja y en el amor y aprendió a decir cosas bonitas, porque cuando tú te cases y le pregunten a tus hijos con qué te enamoraste, tú vas a decir con esa linda canción, mamita que te la meto por atrás, ah, qué rico que tú sea. En cambio, yo sí sé con qué se enamoró mi papá, mi mamá y la gente, porque la música... Hoy se enamoran felices los cuatro. Nos hicimos los cuatro. Y a que te agarro la chicha, qué rico que tú sientes, y que jálame los pelos. Y yo respeto todo, pero ojalá que un día... tengas chance de enamorarte, porque es lo primero que tienes que hacer. Vas a encontrar en una frase lo más hermoso. Haz de cuenta que te descubren a ti, y estos compositores que parece que son viejos, son gente sabia, y la gente sabia no tiene edad. Y ojalá que un día tengas chance de verdad de enamorarte, no con una canción que yo cante, sino échale un clavado ese bellísimo... historia de los boleros. No, es que siguen teniendo años y años y las... Yo creo que eso no se va a pasar nunca. No, no, son gente que tenía ese don. Y ahora hay compositores jóvenes que dicen cosas hermosas, y no porque no salgan en la tele o porque no los escuche alguien, no dejan de ser padre. Pero cada quien se respeta, ¿no? Pues ve Luis Miguel, por ejemplo, ¿no? Sí, ya no tiene dinero. ¿Qué pasó, ¿Tú no eres cuate de Luis Miguel? ¿Fuiste cuate del...? Lo conozco, pero no... Ah, cuates no. Cuates no. Nos hemos ido de fiesta un par de veces, pero creo que es el mejor cantante que tiene México. ¡Qué voz! Es que parece ángel. No, y deja la voz. Él tiene todo, estilo, se viste como príncipe, canta como rey. Sí, canta es como ángel. Es el mejor artista que ha dado este país. ¡Qué bárbaro! Sí, tiene por mucho. Intérprete. El más grande. Sí, 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 es una voz grande. Increíble. La y verdad. Ojalá que regrese muy pronto. Para que van a sacar las... Para disfrutarlo. Pero dicen, alguien me dijo que el salud. Disco que... Salud. Que el disco que está... ¿Te gustó o no? No, pero échame otro. Aquí está. Aquí te voy a dar el mío porque te voy a decir algo. Oye, me duele mucho la cabeza hoy todo el día y no, entonces no. Dejé de tomar 6 años. Ya sé. ¿Y qué pasó? Toda la primaria. No, pero... Ni una copa. Sí te volviste gente sana un rato, sí. ¿No? ¿Y qué pasó? 15 días, no me gustó. ¿No te gustó? No, no me gustó. Dice que llegó un cuate a operar a su mujer con un cirujano. Y entonces le dijo, ¿de qué quiere que lo opere? Pues mire, quiero que lo opere de la cara, de los ojos, que los haga más grandes, la boca, la nariz, le ponga pompas, le ponga chichi, todo, ¿no? Y se le quedó viendo, ¿de verdad usted la apoya? No, yo la apoyo, no me la voy. ¿Cómo a mi mujer? Ay, usted la apoya. Ay, eres un pelado. Dice, mi estimada Adela y mi querido Jorge, son mensajes por el WhatsApp, Eduardo Rodríguez, por lo que pasaron, perder el trabajo, no es otra cosa que el signo de los tiempos, hoy todos buscan el máximo beneficio al menor costo, sigan haciendo camino. Les envío un cordial. ¿Verdad? Sí, qué bonito. Atentamente el señor las cargas. Te amo, Adela. Yo también te amo. Saludos desde Morelos, nos saludan desde Puerto Vallarta. Hola, Adela, te veo todos los días diferido por YouTube y siempre te recomiendo. Te sugiero que el maratón lo hagas el viernes para poder seguirte. Trabajamos el viernes, no seas cruel. Besos. Es que vamos a hacer un maratón. Le dijimos a tu JJ que te trajera. ¿Un maratón? ¿Para correr? No, no, hijo, no, para el tequila. No. Ah, sí, bueno, cuenta conmigo. No, no, 12 horas ininterrumpidas de transmisión. Cuenta conmigo, ¿cuándo es?
Del 9 al 10. Va, ya está. De noviembre. ¿Qué hay que traer? Nada, tú, tu presencia. ¿Sí? Ganas, ya está. ¿Qué? Que nos cantes. Sí, claro, sí. Que cantes divina tú, que me la cantes. Ah, qué linda canción. Por tus pujidos también. Por tus pujidos nos cacharon. ¿Tú te acuerdas que una vez el fui a verte? El disco ese, no, ese. Te voy a platicar esa anécdota que fue increíble. Increíble, escuchen esto. Fui a pedir que me dieran oportunidad de volver a grabar, porque me habían quitado el contrato, me dieron las gracias de una compañía, y un señor me dijo, yo te firmo con la condición que grabes un disco que se llama Las canciones que no me enseñó mi papá. Buenísimo. Que eran puras canciones de chuscas, de la historia del albur de México, desde las clásicas de Cuenta que en el cerro mataron, hasta la que cantamos tú y yo, ¿te acuerdas? Oye, San Marqueña. Claro, San Marqueña de mí. Entonces yo le pedí el favor a la señora que me diera chance, porque en ningún lugar me dieron chance de hacer promoción, porque eran peladas las canciones. Y yo dije. Sí, y ahí voy yo al programa. Y entonces le dije, échame la mano y canta tú también. Y entonces voy contigo, presentamos el disco y me haces el favor de darme no 5, sino 10 minutos para reírnos y cantar. Y a la semana me habla el director general de la compañía y me dijo, señor Muñiz, ¿qué hizo? Porque en este momento estoy recibiendo 17 pedidos de 17 lugares para comprar su disco. Sí, qué fue maravilla. Tan grande la del impacto, la reacción. Que vendimos 8 discos. Sí. Es un pendejo. 8, 6 que compró mi tía. Y yo. Ese disco me dio chance de seguir con esta compañía. Sí, sí, ya sé, me acuerdo perfecto. De ahí salió el Te Amo, Adela. Sí, pues cómo no. Pues sí, estuvo bien. Pero es que además, para que vean que hacía lo mismo en tele que hago aquí, porque sí. Luego me dice, ¿y cómo cambias? No, yo hacía lo mismo. Pero aparte cantaste. Pero era un formato. Como en la cárcel de Acapulco. Es que yo te decía, dime. ¿Cómo va la de la cárcel de Acapulco? No, quiero. Entre melón y melón. No, hubiese sido capaz también. Oye, ¿eh? Pero muchas gracias. No, al contrario, yo te quiero mucho. Tengo tanta admiración, tanto cariño, tanto respeto, y te agradezco tanto. No, ¿verdad? No, ni me digas. Siempre. Al contrario, yo la pasé fenomenal aquella vez. Me dio un gusto enorme cuando me hablaste a decir que se habían supervendido los discos. Y luego ya no me diste entrevista. Ah, qué poca. No es cierto. Es mentira, no, siempre. No. No, pero lo que siempre. Más recuerdo, y además con esa ilusión, ver a mi papá la cara que tenía contigo. Ay, no, qué gran entrevista. Yo es creo que ha sido de los que más ha disfrutado. No, yo le también. Le preguntaste y no podía tomar, ¿te acuerdas? Sí, claro. Se echó su vinito. Sí, yo por eso sigo su vinito. Oye, ¿tú conoces a Jackie Nava? Te la voy a presentar. Que pase, Jackie. Aguas, ¿eh? No sé si te quieras sentar junto a ella, la verdad. ¿Puedo estar aquí? Tú puedes estar aquí, allá, donde quieras. Aguas, ¿eh? De lejitos, porque... ¿Coincido contigo en los boleros? Hola, Jackie. Hola. ¿Cómo estás? Donde quieras. Pues, de este lado. Es que estás mitad nalga en uno y mitad nalga en... Vente aquí, Jackie. Oye, preséntate aquí con el señor, pero no, dile que por qué él digo que de lejitos. ¿Por qué? Porque soy boxeadora. Creo que por eso. ¡Sí, claro! Es la princesa azteca, azteca. Es la mejor boxeadora que hay en este país. ¿Cómo hay que admirar a las mujeres ¿Cómo? Que se dedican a esto? Pero además, no, son bonitas. ¿Cómo le haces para...? Pues me enseñaron cuidarte. A moverme mucho para no recibir tanto golpe. Pero recibe. Sí, no, sí ha recibido bastantes golpes. Pero en realidad, pues sí tratamos de cuidarnos, ¿no? De tratar de no, sí, no tener tanto, mucho movimiento de cintura. Mi cara es muy blanca y de hecho me soplas y ya mis moretes salen luego. Ah, ¿te sale el morete sí, luego? Sí, muy fácil. A mí sí me sale muy fácil. Sí, hay boxeadoras que no, tienen la piel muy gruesa y les pegas y salen limpias. Hay que admirarlos, ¿verdad? ¿Cómo? Claro. Oye, los boxeadores hombres les prohíben tener sexo antes de la pelea. No es cierto. A las mujeres también. A los hombres sí. Claro.
Sí, es parte, bueno, es más bien, es como parte de una concentración, ¿no? Si no. Hay una cierta... ¿En cualquier deporte? Te desenfocas de tu... De tu... ¿Como en cualquier deporte o así qué? Es. ¿O solo en algunos estados? No, en la cantada pues... no, sí. Pero... antes de que te alucie con la cigarrera. Espérate tantito, prolonga la batería. Con ustedes. Pero ellos sí, ¿verdad? Es parte del entrenamiento, parte de enfocarse en la pelea, de estar listo para una pelea. Creo que hay que dejar ese espacio a un lado. Cierto tiempo. Pero trabajan mucho para pelear. Es aproximadamente se trabaja entre 2 meses, depende, 8 semanas, 10 semanas más o menos para una pelea ya bastante. Parece boxeadora. No, la verdad no, ¿eh? Pareces modelo. Ay, gracias. No, la verdad no pareces boxeadora, generalmente están más tronadonas, ¿no? De hecho me han dicho cuando me conoce la gente, me dice, oye, pensé ¿cómo? Que estabas más grandota, así como más tosca. Soy peso super gallo, de hecho soy de las más pesadas en México. Aquí en México hay boxeadoras, la mayoría de las boxeadoras son pesos de 55 kilos para abajo, andan entre 49, están chiquititas, y yo estoy de las más mira. De las más grandes, ¿no? ¿Y siempre desde chiquita querías boxear o cómo? No, realmente yo no sabía que iba a ser boxeadora. Yo a los 20 años empecé a boxear, pero más que nada fue por pura curiosidad. Bueno, empecé en karate, mi papá, que en paz descanse, me metió al karate. Posteriormente empecé a tirar patadas en kickboxing y peleé kickboxing profesional. Ah, ¿también? En Estados Unidos, así es. Gané el campeonato de Norteamérica en Estados Unidos y después me dio la oportunidad de boxear. Y ya. Pero la historia fue muy curiosa porque yo por conocer un país, por conocer Hawái, digo, ya conocí Estados Unidos, pero por conocer Hawái específicamente. ¿Empezaste a boxear? Empecé a boxear. Porque ahí era el... Porque ahí fue la primera pelea que me ofrecieron. Y me gustó, a partir de ahí me gustó. Y fíjate lo que te puede cambiar la vida. Así es. No, imagínate, es que es un oficio bien difícil, porque tienen que estar siempre preparados para todo, porque, digo, un mal golpe... A los hombres les duele, imagino, a las mujeres si les pegan en las chichis más, ¿no? Bueno, sí, hay protección tanto arriba como abajo. Así los hombres traen abajo protección, ¿o ¿Ah, no? Sí, claro. Y así de todos modos les duele. De todos modos les duele. Pero además, ya, ¿cuántos rounds son los que tienen ustedes? Nosotros peleamos 10 rounds de 2 minutos. Es que, ¿alguna vez han ustedes experimentado un round...? Es cansadísimo. ¿Sí lo has probado? Sí. Dicen que es el... ¿Ve mi cuerpo? Que se ríen, bueno, güeyes. Un entrenamiento, a lo mejor. Bueno, un round, 2 rounds. Ya, a lo mejor estoy... No. Ella se sigue riendo. Hay diferentes pesos en el boxeo. ¿Soy peso puerco, qué? Lo estoy queriendo defender. Como dijo el amigo, no estás gordo, estás muy cerca. Oye, eso es por el alcohol también, ¿no? No, yo no tomo. ¿Y ahorita? No, el chupe. ¿Es agua? ¿Tú crees? ¿Cómo ¿Sí? te agradezco tu comentario? Güey, es que el chupe engorda mucho. Depende de dónde te lo tomes. ¿Sabes a quién vi ayer, antier? A Rafa Herrerías. ¿Y qué? ¿Te acuerdas de Rafa? Ya, sí. Está, bueno, parece el nieto de Herrerías. No, hombre, es igualito así. Al doctor Simi. Delgadititito. O sea, si dejo de chupar, ¿voy a estar flaco? Ah, sí, sí. No, prefiero algo. Estar gordo. Por ahí se empieza. Por ahí se empieza. Prefiero estar gordo. No, te mira, la pasas te muy voy a decir bien. Una cosa, tallas... Hay muchas. Sí, vida no una. Claro. Sí, pues sí. Es como pues lo sí. quiero vivir. Una vez fui a una tienda en España. Y entonces había una oferta de todo a la mitad. En la tienda esta, ¿cómo se llama? Corte Inglés. Desde las 8:30 mi vieja ya estaba parada así cuando yo también estaría igual. Y entré y dije, efectivamente, todo a la mitad. Todo lo que me probaba de extra large, aquí. Le digo al señor, mire... Voy a comprar muchas cosas, traigo. Y me dijo, no, usted va a ese a Vitol. Y dije, ¿qué chingados es Vitol? Vicantol. Váyase usted a Vitol. Vicantol. ¿Qué te pasa de ese de Vitol? Vicantol. ¿Dónde van los extramarranos?
¿Dónde van los...? No, o sea, se hablan. No pierda el tiempo, ni me haga perder el tiempo. Directo. A mí vaya usted donde están los... yo tuve un novio... Gordo. No, dilo. Español. Oh, ah, oféndeme, oféndeme. No, español. Yo tuve una novia que estaba en Televisa. No, nada. Y me acuerdo que me hacía mucho reír porque... Salud. ¿Tú tomas algo? No, yo. Café, té, agua. Ah, con agua, feliz. Y me decía que si los zapatos... si vamos a comprar unos zapatos, preguntaba, ¿dos in keep the yes? Está muy bonito. Dan de sí, dos in keep the yes. Ay, bueno, y entonces eso es lo que ha sido tu vida, los últimos cuántos años. Mira, mi vida ha pasado por muchas etapas, soy arquitecta también, de profesión. Anda. Sí, ¿estás casada? Estoy casada, sí, tengo 13 años. ¿Y tú sigues casado? Sí, 28 años. 28, ¿ya 28? Wow. ¿Tú 13? 13 años ya. Buen número. Si pasas los 13, creo que ya la hiciste, ¿no? Dice. No, cierto. Pero qué increíble ella, ¿no? Arquitecta, boxeadora... Casada. Hijos. Tengo dos niñas. Oye, dos niñas. ¿Y seguiste boxeando cuando estabas embarazada? La idea era dejar de boxear cuando tuve a la primera niña, ya tiene 4 años. No pude dejar de boxear. La verdad es que es algo que me ha apasionado mucho, mi deporte, mi entrenamiento, todo esto. La verdad que no pude dejarlo y aparte engordé mucho y pues para ¿otra mí fue... vez. Yo. Las bayuelas estamos. Estamos en la extinción, chingados. Estamos chupando aquí bien a gusto. Las bayuelas estamos en la extinción. No, salud, salud. Yo lo he hecho con pino tinto, para que no te sientas tan mal. No. Bueno, subí mucho de peso y ¿cuántos kilos? Pues andaba, yo creo, como fácil más de 10 kilos después de haber tenido a mi niña. ¡Ay, no mames! Para mí es mucho, para mí es mucho. Entonces, sí me miraba... ¿Pero durante el embarazo cuánto? No, subí más, subí como unos 16, 17 kilos. Entonces me propuse y dije, no necesito volver a como estaba, porque estar delgadita, dar un peso y de repente verme así, dije, no sabes qué, tengo que volverlo a hacer. Volverlo a hacer y regresé a pelear. Peleé 4 veces después de tener a Frida y después tuve a Valentina y después de Valentina volví a pelear otra vez. No, es un deporte que a lo mejor puede parecer... violento para mucha gente y sobre todo por ser mujer, pero créanme que es una disciplina y no, yo creo que no me van a dejar mentir todas mis compañeras que boxean, es una disciplina que te hace un estilo de vida, vaya, un entrenamiento, una disciplina, una constancia para lograr algo, ¿no? Además, dicen que es el mejor deporte, o sea, que habéis de los más completos, de los más completos, ¿no? Así es, pero y bueno, el más cruel, ¿no? Tiene lo suyo y se respeta, la verdad. Y es muy cruel, mira, porque es muy, 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 muy poco tiempo tienen de éxito. De vida, sí. Y además, son de los deportes que... Pues casi que la todos gente... los deportes, ¿no? La vida profesional de un deportista es... Hay historias padrísimas. Sí, hay historias, pero son la excepción, sí, ¿no? Claro. Yo creo que es muy, muy de mentalidad ganadora siempre, ¿no? Los deportistas como ella... Están convencidos que no pueden perder, ¿no? Nacieron con esa idea de que yo no voy a perder, pase lo que pase, ¿no? Pues siempre está en la mente el no perder, claro. Pero finalmente, cuando hay una pelea, pues siempre uno sale perdiendo. Aquí lo importante es que cómo lo tomas cuando pierdes. Que darte cuenta realmente de lo que haces bien, lo que haces mal. Me ha tocado perder, me han noqueado, de hecho. En el 2006 me noquearon. ¿A cuál? ¿En cuál round? En el octavo. Y era 10 rounds, me noquearon, y de hecho, si te metes a YouTube, es la primer pelea que ves, dice, pone Jackie Nava, y es la primer pelea que me vio la mala gente. Si tú pones Coque Muñiz, que sale el himno nacional. Ella le sale. Sí, lo vi ahí en los comentarios. Y todos los éxitos. Claro, siempre es eso. Pero lo bueno es que cómo lo tomas y cómo te levantas, y pues a pesar de eso, tuvimos un regreso. Volvimos a ser campeones, volví a ser campeona, siempre digo campeones porque siempre me refiero a mi equipo de trabajo, ¿no? Porque es el que siempre te saca adelante, y bueno, regresamos, volví a ser campeona de los dos organismos, y la verdad que contenta porque ves el avance que tienes, no sales de un fracaso, pero te puedes reponer, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Me encanta, ¿no? Se adoras, pues imagínate, sí, pues se le pone sí. El ojo el marido, cállate, güey, ácate. ¿Qué hace tu marido? Es boxeador. Mi esposo, de hecho, también es arquitecto y es boxeador. Digo, no es boxeador, él pelea kickboxing y es entrenador de box.
Así es que, okay. Pues allá conocemos todo. ¿Por el box? Sí, lo conocí en kickboxing, de hecho. Mira. Y es parte de mi equipo también, entonces. Es parte de tu equipo. Y luego siempre me preguntan, ¿y cuándo vuelves a pelear? Le digo, cada mañana con mi esposo. Esas no las televisan, pero ¿quién creen que gana? Oye, ¿sí las televisan las peleas de mujeres? Sí, tienen mucho éxito. Salimos. Hay varias chicas muy, muy populares, muchas, ¿verdad? En México. Así bueno, yo he entrevistado a varias y me acuerdo que entrevisté a una que estaba boxeando embarazada. Válgame. ¿Aquí de México? Sí, mexicana. Susan se debe de acordar. No. Oye, ¿tú viste la serie de Lupita D'Alessio? ¿Yo? Sí. ¿Qué tal? Me gustó. Que muy buena, ¿verdad? Muy ¿Tú la viste, mana? No. ¿Ves tele? Casi no. No, pues ya nos vamos. Buenas noches. Pero muchachos, sí he escuchado mucho en redes. Que el próximo sábado voy a estar en el Lunario. Están invitados todos. Bueno, no todos. Porque se han burlado de mí mucho. No, se han burlado de ti. Se han reído contigo. Me dijeron, gordo. Gordo. No. Oye, no. Te tiro mucho. El próximo sábado voy a estar en el Lunario. Y ojalá que nos... O sea, ¿ya te vas? ¿No? Ah. No, si estamos chupando aquí, tranquilos. Bueno. Espérate. Chúpale. Y vas a estar en el Lunario y hay que comprar el disco del Coque. ¿Dónde está? ¿En Sanborns? Ahorita está aquí, ¿lo traes tú? No, pero ¿dónde lo venden? ¿Pues lo quieres vender o no? La verdad no, ya tengo mucho. ¡Válgame! No le vale madre si no. Si lo compran, compren el de Carlos Cuevas, ese le hace más falta. Oigan, vamos a romper el récord de aquel disco. Sí. ¿No? Sí. A ver, para que ya cuentes otra historia de éxito bonita conmigo. Este disco está precioso. Ojalá lo pongan. No podemos ponerlo, no nos baja a Facebook. Ah, pues entonces... Bueno. Está peor que la radio. Pero no importa. Está peor. Está peor que... ¿Te sale ahorita o no? No. Estás jodidísimo. No. Entonces... ¿Por qué voy a cantar? Si quieres... ¿Te voy a cobrar? ¿Te voy a cobrar? Te doy una cachucha, güey. ¿Quieres dejar robar? Tráiganme una cachucha de ahí de la oficina de enfrente, por favor. Te doy una cachucha. Si lo pones a cantar, vas a poner a boxear. Mejor así está bien. ¿Por qué no quieres cantarme? No traigo este... ¿Ves? Andas Pásele jodidón. Pásele mis mariachis. Andas jodidón. Ni modo, pues hay que aceptar cuando uno no... No sabes qué gusto me da verte. ¡Ah! Yo te amo. Oye, ¿fumas? No. ¿Fumabas, no? Oh, también. Pues no nos veíamos en el pasillo afuera. De Televisa, ¿nunca has fumado? Nunca. Ay, yo pensé que sí. ¿De esa no? No, de esa no. Yo sí fumo, entonces, pero me acordé, ¿no? ¿No coincidíamos en el pasillo ahí de Televisa? ¿Tomas? Oye, como cuando vas con tu mujer al doctor, ¿no? Entonces llega el doctor, se sienta, a ver, señor, ¿cómo está? Bien. ¿Toma usted? Pues, y la señora, uy, doctor, no debería de ver qué pedo se pone. Y luego le preguntan, ¿y este ronca? Pues poquito, doctor. ¡Uy, doctor! Debería de. Así estás tú. No, hombre, ronca toda la noche. No, perdón, yo me equivoqué. Yo es que yo salí al pasillo a fumar. Cuando voy me pone el 10. Fuma, toma, se desvela, todo. Todo. Sí, sí. Exceso. Pero nunca has tenido problemas con tu forma de... No. ¿No? Con tu forma de ver. De vomitar en las entrevistas. Te amo. Coque no está gordo, dice Maye Paredes. Está lleno de magia. Eso. Ve qué bonito. Son líquidos. Está reteniendo líquidos. Sí. Bueno, uno retiene líquidos, sí, ¿no? Pues, la mujer retenemos más líquidos, ¿no? Fíjate dice que... aquí, la mejor boxeadora de México y por la que se transmiten las peleas en televisión, ¿sí? Así. Por eso, ¿ves? Por eso preguntaba yo. ¿Por qué? A ver, cuenta. Eres campeona, ¿verdad? Soy diputada también. Espérame tantito. A ver. Ya se enojaron. ¿Eres panista? ¿Por? Bueno, a ver. ¿Eres de cuáles? ¿De las de Anaya o las de Bárbara? A ver, ¿por qué? No. A ver, ¿cuál fue la primera? Bueno, ¿eh? ¿Cuál fue la primera pregunta? ¿Cuál fue la pregunta? Pero, oye, lo de la televisión. ¿A qué horas? Sí, pues, ¿a qué horas haces todo eso? ¿Qué buena onda? Las transmiten así en Azteca. Es, así, no, ya tengo con ellos, ya tengo como unos
7, 8 años ya peleando. ¿Pero eres diputada? Ahorita sí. Bueno, de hecho estoy haciendo una pausa en mi deporte porque no puedo hacer las dos cosas. Así es muy difícil. Sí, me levanto a correr todos los días, hago mis ejercicios matutinos, pero ya entro. ¿Diputada? Así. Buena onda, ¿no? Sí. ¿Diputada me quedo federal un año, o diputada? Federal. Yo quiero federal. Yo quiero ser diputada. ¿Federal? Pues lo que sea, pero quiero ser diputada. ¿Y por cuál partido? Hay muchos trancazos ahí, y más pensar. Duros que en el box. ¿Cuál está de moda? No. No, pues ahorita independiente. De moda, bueno, independiente. Sí, pero me gustaría. Sí. Y pues vas. Sí, yo, ¿verdad? Votaría por ti. Sí, de verdad. Yo también. Pero no, no haría sería daño. Sería divertidísimo. A mí me encantaría tener la oportunidad de ver de verdad qué pasa, ¿no? Y aprender de ellos y de ver que, o sea, si no es, no es pensar en la política como a ver si llego, a ver si me llevo algo, si no... No, para servir, para servir. No, de hecho, esa fue mi, es mi intención desde el principio. Te das cuenta de muchas cosas adentro, si hay, hay muchas cosas que no puedes, cambiar tú solo. La gente te ve diferente ya. ¿Y diputada por qué eres? ¿Por qué? Por Baja California, en Tijuana y Rosarito. Qué buena onda. Y estás en el Distrito Federal. ¿Y eres de las que, aunque no voten por ti, ganas? No, yo estuve en campaña y fui, no, yo fui por mayoría. Eso está padrísimo, es. ¿No? No, yo estuve en campaña y por ejemplo, a la gente. Si tienes chance de pedir algo en la cámara, o no hay chance de pedir, decir, ¿cómo? Que te apoyen en algo para tu iniciativa. Ah, no, sí, de hecho tengo una iniciativa, un decreto ya, de hecho, la Semana Nacional de Cultura Física y Deporte, ya es. Mira, un decreto. Deporte. Estás en la comisión del deporte. Así es, así. Tú estarías en la comisión del arte y la cultura. ¿Cuál interesa? Ciencia y tecnología. ¿Por qué le hablas de no. usted? Ay, perdón. ¿Sabes qué? Por respeto. Una disculpa. No. La verdad sí te está tirando bien mal la onda. No, no, de veras. No, me gustaría ¿sabes dónde? En el vas a enojar. Que no hay reglas muy claras en cuanto a la transparencia de las situaciones que han sucedido. Te voy a llevar para allá. ¿Qué ha sucedido? Mañana en la acción la tribuna, de la mañana. Comisión, de los recursos, que lo han logrado entender. Lo he visto. Que la vida... No. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Las regalías musicales, que es un relajo las... Claro, derechos de autor. Ah, muy claro. Bien, muy bien. No, de hecho, se he escuchado acerca de ese tema también, pero no pasa por ciertos detallitos de repente que no los tienen completos como iniciativa, no los negocian bien, entonces ya no pasa. Pero ¿por qué no lo platicamos para que se pueda pasar? Aquí dicen que si te postulas, votan por ti. ¿Tú crees? Sí. Va. Y dicen ya que... Ya me vi. Dice Sonic Chan, de ahí soy. Pero ¿qué partido? Habrá que caminar unos 2 meses. Híjoles, qué partido. Fíjate, a ver. Tú decides, tú eres el... El PAN, ¿no? Es bueno. Es muy bueno. Uy, pero ¿tú vas a votar por Margarita o no? Yo estoy ahí. Si te ponen a chupar... A mí también. Margarita ya no está. Es una buena ahorita. Mujer, es una gran política. Bueno, afortunadamente. Pero todavía no es candidata. ¿Eh? No, en el PAN ya no está. Y ya no está en el PAN, sí, se va de candidata independiente. Pero es una buena opción. Sí, a mí también me lo parece. Tiene todo para que pueda entender lo que está sucediendo. Sí, como mujer, bueno, pues es. Sí, es todo. Parte y además tiene experiencia, conoce de lo que está hablando y aparte es el momento de las mujeres. Creo que necesitamos a una mujer al frente de este país. Totalmente. Pues ya los hombres ya tuvieron muchas oportunidades. Sí. Por ahí le toca a la mujer. Y no hay otra. ¿Quién? Está padre. Pero mira, tienes al PAN, el PRI. ¿Nunca se te ha acercado ningún partido? Porque pues... Ahí está Carmelita Salinas. Hay muchos. Es mi compañera ahorita. Muchos. Sí. Es mi compañera ahorita, así es. No, gracias. Está el PRI, está el PAN. El PRI no. Bueno, sí me gusta porque me llevan a los eventos a cantar. ¡Oh, pues! Síguele, ya no te van. O te van a dar... No. Escucha, señor gobernador. Los vemos allá. Oye, por cierto, están preguntando que qué eres de Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán, que porque están obligando a la gente a comprar boletos para ir a verte. ¡Valga! Te lo juro que alguien me está diciendo. Primero, ya fue el evento. Y llenaste. Y además lo regalamos. Ah, fue mira, ven cómo se hacen las... Fue de regalo para el DIF. Ay, Carlos Cuevas y yo regalamos ese evento. Y no fue para él, sino para el DIF. Ah, qué bueno. Y nunca dijimos nada. Gracias por hablar para que podamos decir que
Pues fue gratis. Que así pues, fue. Claro. No, otra vez la cachucha. Qué bueno, pero mira cómo la gente dice. Sí. Uy, ¿ya ven por qué no nos gusta regalar nada? Sí, ya, mira, ya se iban a decir, ya por lo menos cobra. Sí. ¿Verdad? Oye, ya se iban a decir. Si ya, si ya tienes fama de eso, ya, por lo menos cobra. Que independiente, Coque. Ah, mire. Independiente, pero hay... todavía está llamando mucho la atención. ¿Pero está tiempo todavía? Como dip... No, ya, ya. No, no, hacen la pelea. No, ahorita no. Ya, entonces voy a buscar ya están partido. Casi todos designados. Bueno, están por designar. Pero sí, ya. Yo creo que sería padre. Yo te vamos a hacerle. Sí, lo hacemos abiertamente si sí, alguien sí, lo quiere contratar. Sí, contratar. Sí, nos vemos el sábado en la... bajo un módico. No, no, a ver. Pero que sea por mayoría para que la gente te conozca y te vea. De verdad. Está padre, porque... mira. Está hasta el PES, el partido. ¿El PES? Sí, PES. El Encuentro Social. El Encuentro Social. Ay, pues Movimiento estás... Ciudadano. Está el PAN. Está el PAN. Oye, que el PES ya tuvo algún encuentro con Margarita, porque a lo mejor Margarita se va a ese partido. ¿Ese cuál es? Encuentro Social. No lo conocía yo. ¿Cuál crees que sea el mejor partido? Hijo, están muy desprestigiados los partidos. Ya no hay, ¿verdad? El PAN. Pero los independientes ya no. Ya no hay tiempo para el registro. Bueno, ahorita todavía ni se registran, pero tienen que buscar firmas. ¿Tú por qué no? No, hijo, no, yo estoy muy aquí a gusto, chupado. Tú vas a... Y no hay tantos... ¿Te vas a volver a reelegir? Sí, sí, se puede. Muchos, pero... Sí se puede volverte a... Ahorita no. Bueno, a mí no me tocó. En los que vienen creo que ya les toca. Ya hay, ¿verdad? Así es. Así ¿te es. Gustaría? Sí. Deberías de dejarlos para que... Pues profesionalicen, ¿no? Claro. Porque ya cada uno... Pero van de diputado a senador, de senador a diputado, de casi diputado siempre es la dinámica que tienen. Pero bueno, es una experiencia bonita, conoces mucha gente. Con mis compañeros de grupo, la verdad que hemos tenido buena dinámica y mucho buenas trabajo. Buenas comidas, ¿no? también a veces, pero a veces no alcanzas a comer bien porque por el trabajo estar entrando, saliendo, muchas reuniones. Ahí, fíjate que yo miraba también a lo mejor, como mucha gente lo mira por fuera, que te dicen diputado y de repente a lo mejor piensas en que el diputado que está dormido en su curul, ¿no? O que está, son bien rateros. Claro, aparte. Ay, pero verdad es que... ¿Por? Digo, a lo mejor hay de todo, ¿no? Hay de todo. No, pero de verdad es que como deportista yo he tratado de ser lo mejor que se pueda dentro de... ¿Qué te gusta más decir? ¿Soy deportista o soy diputada? Francamente... soy ciudadana, vaya. La oye, verdad que ya no tengo. ¿Viste? Soy ciudadana. ¿Qué la te verdad que más presumir? Como deportista me han dado muchos más éxitos como deportista y como mujer. Oye, pero dime algo, ¿llevas cuánto en la política? Dos años. Ah, no, bueno, tu carrera es el deporte. Sí, de hecho, me voy a enfocar realmente en el tema de deporte. A lo mejor buscar algo enfocado al deporte en el gobierno, pero en deporte, específicamente en deporte. Ahora, ¿vas a seguir peleando o ya se acabó? Quiero seguir peleando, así es. El año que entra todavía queremos seguir peleando. Por ahí hay una boxeadora. Que le quiero partir su madre. No, y que también ella, ¿no? Y también ella. Hay una amiguita que le quiero partir. No, hay varias. Hay varias que me quieren pegar, de hecho. Es una diputada del PRD. Que... Bueno, ahí tengo muchos rivales. Muchos rivales ahí. Pero está padrísimo. Diputada del PAN, madrea, diputada. El PRD. No, y el grupo cada vez que hay una cierta riña. No, ahorita están haciendo un frente. Ahorita, ¿tú cómo ves el frente, ciudadano? Bueno. PAN, PRD. Pues ahora sí que... Entonces es que... La izquierda con la derecha, derecha... Siempre hay una riña, siempre hay una riña que finalmente pues se llega a un acuerdo arriba. Esas coaliciones son, para nosotros que vemos la política de fuera, es aberrante, ¿no? O sea, no puede ser que nos vamos a poner de acuerdo si ganamos, pónganse de acuerdo quién te toca ahorita y yo... O sea, porque de ideologías son tan radicales, tan distintos, que no pueden ser Esta no sería una alianza, sino un frente para que ya no gane el PRI y para hacerle frente a Andrés Manuel López Obrador. Pues es lo que estamos temiendo, claro, pero... ¿Ya no? ¿Ya es de Andrés o qué? Totalmente. ¿Sí? ¿Dices? Totalmente. Hay que salvarlo todavía. Se aceptan apuestas. Hay que hacer... No puedo, yo no digo no nada, puedo, porque bueno. Voy a ser diputado y lo... No vaya a ser. Oye, pero pues acércate a Morena entonces. ¿Qué pasó? Y ya la hiciste. ¿Qué pasó? Ya. Es como ahí te va la Morena, no. ¿No? Y te va la partida, no.
pues. No, pero si puede tú ser. Estás tan seguro que va a ganar Andrés, pues yo ese no es el nada. Partido. No, 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 no. No, no me gusta. ¿No te gusta? No. Ah, no te gusta, no, pero ¿crees que va a ganar Andrés? No sé, es lo que dice. De este lado estamos buscando que el frente llegue con fuerza. ¿Es muy difícil que le ganen ya o que gane él? Es muy difícil opinar en televisión. Compañero de partidos. ¿Qué te dije? Así no. ¿Sabes qué? Hay que ver las cosas como son. Gracias. Gracias. Y sí está... Hablemos de boxeo. La balanza está bien. No, sí, está bien se bonita, va a ¿no? poner fuerte y bueno, ¿eh? Yo creo que no va a estar fácil lo que vamos a ver. Ahora, lo que me preocupa un poco es que cuando llegues a votar vas a tener que estar 40 minutos votando porque tantos independientes te van a dar una pinche libreta de 40 páginas. Sí, hay bastantes ahorita, vamos pero a ver todavía tienen que llegan, ¿eh? Juntar las firmas. Así. Pero tienen que juntar firmas. Firmas bueno, no está tan pero... fácil, sí, ¿eh? ¿No crees que se las pusieron tan fácil, eh? Son que... ¿Cuántas? 860 mil firmas. Para la presidencial. Para la diputados como 75,000 y para la Ciudad de México. Para diputados, para la Ciudad de México son 75,000 y diputados. Los muertos también ay, votan. Oye, Jackie, ¿qué das clases? ¿Tienes una? Tengo un gimnasio. ¿Un gimnasio para chavitos? Así es, un gimnasio en Tijuana, tiene ya 5 años. La idea de esto, de que salió, es como una asociación civil y mi esposo da clases a niños y jóvenes que estén estudiando. Mientras estén estudiando, se les dan clases gratis. Ellos pueden entrenar gratis ahí, ya tenemos 5 años, están saliendo varios prospectos, varios campeones nacionales ya, muchachas también se acercan mucho, y la verdad que contenta porque, pues de alguna forma, los impulsas a que sigan estudiando. Esa es una de las ideas que tengo yo para, actualmente, ya todos los deportistas, si ellos de repente dicen, ¿sabes qué, papá? Quiero ser boxeador. O quiero ser futbolista y dejan la escuela, en cierto momento dejan la escuela. Entonces creo que esto está fallando, en mi forma de ver, está fallando porque tienes que tener una base siempre para continuar. O sea, el deporte, como dijiste ahorita, el deporte no vas a llegar hasta cierto límite, hasta cierto tiempo, y de ahí, ¿qué vas a hacer? Entonces, si tienes una base ya en una escuela, una carrera, creo que esto te va a dar muchas armas para seguir adelante, ¿no? En este caso, pues mira, andamos aquí, creo que hay muchas cosas por hacer todavía. Y da conferencias, si no, si está bien... Sí, ¿verdad? Todavía falta un poco. ¿Estás casada? Estoy casada, sí es. ¿Tu marido está por aquí? No, le mandamos un saludo, Mario Mendoza. Besito, Mario. No le gustan los gorditos. Ya me dijo lo. Saludos a las niñas. Frida y Valentina. Saludos a mis niñas. Nos vemos. Oye, Coque, ¿cómo está tu esposa todo esto? Espero que no viendo el programa. Un saludo a su esposo. Sí, saludo a su socia. Un saludo, no. Está lo malo. Es rapidísimo, qué va. Te admiro mucho, de verdad, porque... Coque para mal. Senador, dicen. Coque para presidente. No manches. Lo quiere con coca y hielo, dice. Imagínate, yo, ¿cuál sería mi lema? Todo adentro, nada afuera. Todo adentro, nada afuera. Va a tener que analizarla bien. Está lo máximo. Por favor, tenemos que hacer algo. ¿El maratón? El maratón. Bueno, pero yo no te puedes yo ir sí, toda operar. La noche. Sí. ¿Y tú, yo sí voy a correr un maratón. ¿Cuándo? Pero no de correr, yo sí voy a correr. ¿Cuándo? 17 de diciembre voy a correr. ¿En dónde? En Mexicali, va a ser el primer maratón que tenga. Yo he corrido varios medios, pero digo, ahorita que escuché maratón y me gustaría comentarles que puede ser el maratón, lo voy a correr con causa. A los niños que perdieron sus papás en el sismo, en el terremoto de este 19 de septiembre. Y pues, de hecho, apenas acaba de salir la idea y lo que me gustaría es vender los kilómetros. Por ahí hay una amiga aquí de la Ciudad de México que es psicóloga, Xochitl González se llama, y ella hizo algo muy parecido con un muchacho, y lo que yo quiero es enfocarme en los niños que perdieron, porque creo que les dan una mínima cantidad por mes. Entonces hay una lista ya de esos niños en el DIF y me gustaría poder apoyarlos con vendiendo los kilómetros. Pues en esta, creo que se va a hacer también una, va por medios y por redes se va a transmitir,
para que vender los kilómetros, aún no sé todavía el precio, tal vez sean 1,000, 2,000 pesos para poder juntar una buena cantidad. Son como 20 niños, creo. Entonces me gustaría hacer algo así para, pues, para ir corriendo todavía motivada más, ¿no? Son 42 padre, kilómetros. 42 kilómetros. No. Pero a sus conocidos, a empresas, okay, yo bueno. creo que es todo lo que sea para poder apoyar. Ayudar, claro, claro. Y hay mucha gente que apoya el deporte y este es ya con causa, pues está bien padre. Sí, correr, para ellos va a ser. Por eso sí. ¿Y en dónde la buscan? En mi página, Jackie Nava. Jackie Nava. Es, y tiene su clínica de. Tiene todo. Tiene todo. Diputada. Todavía no tengo casa. Tiene su clínica, su gimnasio. Y el esposo trabajando. El esposo. El esposo trabaja. Es diputada. Iniciativas. Es arquitecta. Peleadora. Peleadora. Que le no, está re buena. ¿Cuánto cobra? Por ejemplo. Exacto. Quiero peso. Déjame preguntarle. ¿Cuánto es lo máximo que has ganado por una pelea? Voy a decir. No, pero mira, te voy a hacer una comparación. A mí me dijo, por ejemplo, Julio César Chávez, es que si ganamos lo máximo que llegó a cobrar por una pelea, o sea, imagínate cómo han cambiado también los tiempos, ¿eh? Fue $1,000,000. Espérate, 1 o 10 me dijo. No es cierto. Te lo juro. No. Y ahorita cobran 100 o 200. Sí, yo vi ya en peleas un contrato de Julio César Chávez de... ¿Cuánto? Tantos millones de dólares. Firmado por el... ¿Hace cuánto? Don King. ¿Sí? Sí. Ah, pero ¿con cuánto se quedó Don King? Oh. Por 3 peleas, ahí está. Hay tantos millones. Creo que me han dicho que lo máximo que cobró fueron 10 por una pelea. Sí. Digo, es un dineral, pero... Hay días que no lo ganamos en internet. No, claro. Ya, ni en Televisa. Ay, bueno, ni ahora en que fui al palenque de Texcoco, no se hicieron. Pues oye, yo lejos he llegado a uno, o sea, de muy lejos. ¿De dólares? No he llegado, no he llegado. Ni siquiera la mitad. Porque no, porque hay mucha diferencia no hay. Todavía. Así es. Por lo cual se hace un exhorto. Oh, no. Pero espérame. $1,000,000 ilegal. No. No, pero no. Es que no los pagan. Apenas y a lo mejor con mucho sacrificio de pesos. Pero no. Es difícil todavía, es un poquito todavía. Y ya empezamos a ganar mejor. Pero antes sí era muy poquito lo que ganaba. $1,000,000 por agarrarse a madrazos. Sí. Está cañón. Ahí anda por ahí, realmente. Sí. Pero, ¿hace 20 peleas al año? No, no se puede. No te da. A lo mucho no que he peleado son 3 o 4 peleas. Ajá, el cuerpo no tiene, no tiene te que da. Tener un descanso. Si fuera con mi vieja ya estaría... ¡Ah, bueno! Ya fuera millonaria. Pero dime algo. ¿Tú dónde has peleado? Fuera de México. En Estados Unidos he peleado varias veces y en Argentina también me ha tocado pelear. Estuve también, bueno, no, es México, la mayoría han sido en México, Argentina y en Estados Unidos, no, las demás. Mi carrera la empecé en Estados Unidos. ¿Y qué? ¿Y allá tampoco le pagan a las mujeres tanto? Sí, pero cuando yo empecé no había mucha... ¿Te podemos preguntar tu edad o no? Sí. ¿Cuántos años tienes? Pero no sé si contesta. No sé. De que puedo preguntar. 37. ¿Cuántos habías pensado? 31. ¿31? Ah, 31, sí. Pero, mira, él sí te trata requete bien y todo. Vente pa' acá. Oye, además, qué buena catarsis. Deberíamos de tener uno de, ¿cómo se llaman estos? ¿Pal box? Pitote. Ah, no, bueno, ya con eso yo sería muy feliz. Me pasan a mi negro del este es mi negro del Facebook, mira. Ay, qué chiquito. Eso los uso cuando voy al bar. Cuando voy al bar. Al bar. Y la roqueta paseamos. Sí. Con mucho respeto, diputada. ¿Cómo se llama? Ya me piso el color de la... Diputado, senador. ¿Cómo se llama? Presidente. Del punching bag ese. Costales. ¿Costal? El costal. Hay que poner un costal, ¿no? Sí. Esa es una buena. Ahí te terapia, sacas sí. todo, ay, saca ¿no? Todo, ahí sacas. Pero de bota, dice. Oh, pues. Uno tan sano y todo. Voy a salir descompuesta. Espérate, me contaron el otro día. Oye, ¿cómo es? ¿Manejas Pacheco? ¿Cómo es? Es como mejor manejo. ¿Cómo es?
¿Manejas moto? Así, ¿manejas moto? Pacheco. Así, no, ¿manejas moto? Es como mejor maneja. Debería de hacer un stand-up aquí. Adela, ¿te sabes el chiste? ¿Manejas Pacheco y todo? ¿Cómo era? ¡Perdón! ¡Manejas moto! ¡Ah! ¡Corte! ¡Corte, Adela! ¡Otra vez! ¡Vuelve a entrar! ¡Toma tres! ¡Manejas Pacheco! ¡No, Adela! ¡Me voy a hacer pipí ya! ¡Ahora sí, como dice el burro! Ya me voy porque voy a ver el fútbol. ¿Cuál fútbol? ¿Juegan las Chivas? Ah, no, pero yo hay programa en el financiero Bloomberg. Hoy es miércoles y la entrevista es con el presidente de la República. Sé, por favor, respetuoso. Son las 8:45, mi programa es a las 9:30. Este es un adelanto. Atentos. ¿Hay dinámica? ¿Con quién vas a entrevistar al presidente? Había. ¿Ya no? Había. A ver si quiere. A ver, ven, Bisbiri. Rápido, porque voy a hacer pipí. Vamos a ver el promo en lo que él hace pipí. No, ya la grabé. Ya la grabé. ¿Querías que le preguntara algo? Sí. ¿Qué? A propósito de este foro, la fortaleza de sus instituciones, yo quiero preguntarle, ¿usted verdaderamente cree que en su administración, en lo que va de su administración, las instituciones se han fortalecido? De irse materializando todo eso que se ha postulado, sin duda habremos de convertirnos en eso que el mundo ya aprecia, seremos un país moderno, un país de gran desarrollo en este siglo XXI. Y hay señalamientos muy serios en el sentido de que pues esta administración no ha logrado vencer la lucha contra la corrupción. Creo que realmente combatir la corrupción exige no solo tener instituciones como las que se han creado para prevenir y cerrar espacios eventualmente a la corrupción, porque no todo dependerá solo del gobierno, sino depende de un esfuerzo colectivo, del esfuerzo de toda una sociedad. A propósito de esto, ¿qué perfil cree usted que deba tener el próximo presidente, dadas las condiciones del país y de la escena internacional? No, hombre, tú eres muy hábil para preguntar, ¿quieres ahí? Lo quieres dibujado, ¿verdad? El perfil lo habrán de valorar los mexicanos, vivimos en una democracia. Para no ir al retroceso, ¿no, Caín? Para no ir, a ver, lo que menos queremos es vivir bajo un régimen autoritario, bajo un régimen donde no se respete la ley. Usted también qué hábil es para no decirme cuál es el perfil, ¿eh? ¿Cómo debemos interpretar la renuncia del procurador? ¿Cómo interpretar? Bueno, creo que él más bien tomó la decisión de retirarse de la Procuraduría precisamente para no ser un centro que, o no ser factor que contribuyera a una polémica política que no estaba francamente en la discusión. ¿Pero esto lo hace viable como fiscal? ¿Usted no cree? Más bien lo que yo creo, lo que habrá de ocurrir, a ver, lo que yo creo que habrá de ocurrir, va a complicar esto eventualmente que el procesamiento del fiscal se pueda hacer en muy corto plazo. Yo me refería a lo de charola de plata porque hay 3 de 4 de los que se ha hablado, presidente. De los que Emilio Gamboa habló. ¿Y lo regañó a Gamboa por andar de hablador o qué? No, pues cada quien es responsable de sus actos. El presidente no va a decir quién va a ser el candidato del PRI a la presidencia de la República. El presidente tiene siempre, por supuesto, una opinión importante en el PRIismo. Y el PRIismo lo sabe. Usted lo dice con mucha claridad. ¿Cuándo vamos a conocer al candidato del PRI a la presidencia de la República? Cuando el partido tome la definición. Es que mire. No, pues tú quieres que dé nombre, día y fecha. Ay, sería buenísimo, presidente. Me consagra. A finales de este año va a haber ya candidato. No manches, no falta mucho para eso. No, por eso. No falta mucho para eso. No, bueno, pero que no va a ser. Estamos casi a 2 meses de la Navidad. No va a ser a finales de noviembre. Sí, y anda usted haciendo travesuras porque, mire, eso ya son 5. ¿Dónde está Enrique de la Madrid? Perdón. No lo invitaron aquí, no sé por qué. Enrique, A lo mejor les faltó el bueno, ¿eh? Pero falta. Así va a andar. Pero vea cómo me los tienen estos muchachos, presidente, de verdad. No hay que ser, los tiene nerviositos. Ah, bueno, pues entonces dale su tiempo al PRI, el PRI. ¿Están ellos 4 o qué? Sí, son esos 4 de ahí Gamboa. Sí, pregúntale al PRI qué ponderación está haciendo. ¿Está bien informado Gamboa? Sí, es un hombre bien informado, ¿verdad? Concédele ese beneficio, entonces.
Oye, van a creer que le cortamos a la pregunta que le querías hacer al presidente. Sí. El Coque le quisiera preguntar al presidente. Todo está bien, todo está bien. Es autocensura, ¿eh? Aquí no hay censura. Y tú sí, puedes preguntar lo que quieras. Soy chistoso, no pendejo. El cine está a ganarse la vida de el águila es pero déjelo. El águila es el águila. Déjelo, el águila es el águila. Tremendo respeto al puta, ya me dijeron, chinguen a su perra madre. Ya, de veras, ya está muerta, ya, mi pobre madre. De chatear, déjenla en paz. Ya. Es mi esposa, ya deja de chatear. Saludos a tu esposa. No es de Tijuana, ¿verdad? Qué risa, no, Adela, ese viejo. No. Sí, cómo no, me tienen que acompañar 9:30 de la noche en el financiero Bloomberg Televisión. Qué difícil hay que verlo. Ha de ser tener la oportunidad de entrevistar un personaje que todo lo que tú digas la gente está en contra. Es un problema, ¿eh? Entonces, resulta que si tú le das la razón, tú eres el vendido. Si tú lo agredes, eres una persona que te sientes fiscal. Irrespetuoso. Irrespetuoso. Entonces, nunca hay queda una bien. Línea nunca bien queda difícil. Bien. Y yo pienso, y respeto a todas las personas, que todo tiene que ver con lo que nos enseñaron desde niños, a tener respeto por las instituciones. Y por eso, la institución sea presidencial. Sea. ¿No? Vamos a empezar por el maestro, vamos a empezar por las personas adultos mayores, vamos a respetar al que nos cuida, que es el policía, y podemos juzgarlo, podemos tener la opinión de cualquier, pero tenemos por obligación de aprender a respetarlo. Y si no respetamos a una institución tan importante que nos da la libertad, pues estamos para atrás, ¿eh? Pero sí, es bien difícil. Ahora que lo dices, es bien difícil porque nunca quedas bien. O sea, la gente quisiera, y sobre todo con un presidente como el presidente Peña, que la verdad su nivel de aprobación es muy bajo, pues quisiera que tuviera yo enfrente y le dijera groserías. Digo, yo no puedo hacer eso, no porque no es mi estilo. No, pero además no se las digo a nadie. O sea, como, ¿por qué? ¿Y a mí por qué si me dices gordo? No. No. Las piensa nomás. Al presidente le dije, ay, no manche, presidente, no manche. O sea, no puede pero, ser tan no, cordial, pero lo cuestionas. Me explicó, pues, ahora sí que soy periodista, yo no soy ni juez, ni fiscal. Yo pregunto y cuestiono y eso hace uno. A mí me pareció muy interesante ahora que salió el rey de España a decir lo que la opinión hicieron que pedazos tenía. También, ¿eh? Y dices, bueno, entonces que si no hubiera salido, le hubieran dicho que no tenía el valor, no tiene la jerarquía o ya no tiene la autoridad, más bien, porque la jerarquía la tiene, pero la autoridad para hablar como que fueran sus súbditos, ¿no? Pero la forma en que él se expresó nunca fue grosera. Irrespetuosa. Y le dieron una paliza tremenda, ¿no? Pero al final, las instituciones pusieron en su lugar a todos, ¿no? Entonces, de héroe a traidor, es una rayita bien difícil. Sí, sí lo es, sí lo es. Y en nuestro... ¡Coque para diputado! ¡Ah! Sí. ¡No, senador! ¡Para senador! ¡Ganan mucho más! Bien, los senadores bien, ganan más lana, más billetes. Yo leo mucho el Archie, el vaquero. Oye, ya necesitas una limpia, ¿Coque? ¿Pero de qué? No, una limpia con huevo, yo también. ¿Con huevo? Ha de doler porque dice que te lo pasan por la frente. A mí me llega por la chichis. No, sí leo, soy la gente que lee mucho. Sí, ¿qué lees? Todo. ¿Qué lees? ¿Qué lees? La Biblia. Sí. ¿Y otros? Y varios. ¿Cuántos libros lees al día? Al día no, pero... Como 3 a la semana. Ah, no, menos 5. No, soy una gente... Esa es muy bonita, esa ya se va a quedar. Periódico todos los días. Es está precioso. Bueno, la dinámica, para que te vayas a ver el fútbol. ¿Qué eres, Chiva o qué? ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿Es Chivísima. Sí, claro. Chivísima. ¿Me viste algún brasier, así como del América? No. Yo soy Cholos. El PRI. Sí, qué bueno. Yo le dono 1 kilo de huevos. Yo te dono más. Oye, hay que ver más backs. Backs.
Venga, las mujeres tienen que ver más backs. Sí. Felicidades, diputada. Bueno, yo, por favor, los espero 9:30. Antes, la dinámica es la siguiente. Venga. Yo les enseño a este personaje. Ok. ¡Ay, no! Hijo, a pero ver, aquí dice que... ¡Corte! Por eso, pero no saben tu frase. Se repite. ¿Por qué canción? No te entendí. A ver, a ver. A ver, yo te enseño esto y tú me dices de aquí cuál corres. Ese es Víctor Manuel, la de quiero abrazar... Siento tu mano fría, corres... Quiero abrazarte tanto. Sí, aquí dice eso. Vente conmigo. Es que lo estoy bueno. leyendo. Es que lo estoy leyendo. No creo que soy tan inteligente. ¿Qué tiene que hacer, animal? Hacer como que no lee. Ah, sí, si quiere la canta. ¿Qué no, hacer ¿qué hacer no como que no lee? Sí lee. ¿No acabas de ver que sí lee? Nada como trabajar toda la semana para la dinámica del viernes. Ya, por favor. Ahorita la imagen está pidiendo creativos. Y hay que reconocer. La cagaste, güey. Pero no importa, ¿qué hago? No las hemos leído. O sea, ya valió madre la dinámica. No. Haz de cuenta que no. Haz de cuenta que todos somos bien pendejos. Ahora cuéntanos, que nos cuente el chiste del... A ver, cuéntanos el chiste del el que era terremoto. ¿Qué va a pasar? Que nos van a correr. Voy a hacer pipí, ya no aguanto. ¿Qué va a pasar? Bendice a Dios que eres la dueña de todo esto, ¿eh? Va a pasar que ahorita que le diga al policía mañana nos vemos, me va a hacer así. Ahorita que salga, hasta mañana. Hasta mañana. Ya no puedo. La risa de Adela. Ya, ¿sabes qué? Ay, 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 ya no puedo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es de ¿Ahora qué hago? El cacho de la canción y yo tenía que decir. Ah, pues la cagaste. Ok, vente conmigo al huerto que están las rosas. Ay. ¿Qué digo? ¿Qué canciones y quién la...? Ah, no, pues déjame pensar. Víctor Manuel. La cantó mi papá, se llama Quiero Abrazarte Tanto. ¡Sí, bravo! ¡Eh! ¡Tequila! ¡Se tequila, lo merecen! Tequila, chingao. Todos son. Okay. Traté de encontrar la frase ideal que al fin te pudiera explicar. Carlos Cuevas con una canción que se llama Un Bolero. Es correcto. Ganadora del Festival OTI. Hija, ponte abusada. Ay, ¿quieres que le ayude? Por favor, miénteme, necesito creerte. Ay, qué buena frase esa. Enrique Peña Nieto. No, esa no. Enrique Peña Nieto. Oh, se va a hacer pipí. Ya, de veras, ya no puedo. No, que no eras pendejo, güey. Siempre amé este país, señor presidente. Espero no. Por fin, ya. ¿Luis Miguel? ¿Luis Miguel? Sí, pero... Sí, ¿culpable o no? Luis Miguel, ¿culpable o no? Te voy a cambiar... Ay, esta es buena. Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído. Juan Sebastián. ¿Ya? Juan Sebastián. Ivonne Ortega. Ivonne Ortega. De los karaokis. Que no le gustó porque no la nombraron. Secreto de amor. Secreto. Soy secreto de amor. Ivonne Ortega. Está buenísimo. Yo, sigue así, ¿eh? Sí, okay. Pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Margarita y el señor Anaya. ¡Qué tanto! Es el dueto. El dueto pesado. Esa dinámica está buenísima, cabrón. Copéala. Copérala. No eres tonto. No, eres incomprendido. ¿Cómo dice el señor? Amor profundo, escuché. Pues los dos sentimos mutuo amor profundo. No puede haber mejor que la que acaba de decir. La verdad, no puede. ¿Cuál quieres? Somos novios. A ver. Tú misma fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más esbelta. No, esa está súper fácil. ¿Cuál? Pero súper fácil. Vicente Fernández.
Hay que cuidar la chamba. Sí, ya la hay que vender listos. Ay, no, ya sabes. Ojalá que sea diferido el programa. Que pase pero después. Dos segundos. Dime cuándo tú vas a volver, Andrés Manuel. No, espero que no, Juan Gabriel. No, pero de los otros. Esa es, sí, es clásica. Es, este, ¿cómo se llama? Vuelve y yo. ¿Mancera? No, ¿a dónde fue? Pues no se ha ido. Anterior. Ebrard, dime cuándo tú vas a volver. Ya es la última, ¿eh? Sí, venga. Por favor. Quiero abrir lentamente mis venas, mi sangre, toda verterla a tus pies. Para poderte demostrar que más no puedo amar. Y entonces, morir de amor. Morir de amor. ¿Esta a quién se la podemos aplicar? ¿Del sexenio? Sí. Déjame pensar. Lentamente mis venas. Fíjate que yo preferiría abstenerme. se puede también. Sí, es así mejor. Es así señor mejor. Oye, es que vestirse toda de rojo está de moda. Uy. Bueno. Está de moda. Bueno, ¿qué quieres que yo haga? Dice Tania Ramírez, esa dinámica sí me gustó. Vamos pero a hacer esa, fíjate. Acabas de descubrir. No eres tonto, tienes. Coque es como... para presidente. Ya estás. Necesitas. ¿Cuántas? 900,000 firmas. Ya tienes sí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, aquí como 15. Pero si es así. Algo es algo. 15 por. Sí, no creo que. No es muy difícil. ¿En cuántos días hay que juntarlas? De 3 meses, 120 días. Ah, no. No, sí. 4 sí. Meses, perdón. Yo estoy. No, juntando. Pero sí una. A lo mejor sí una diputación, ¿eh? Sí la haces. No sé si la haga, pero ya me vi. Exacto, ya padre. Ya te viste. Es que quiero ver qué hacen, de verdad. O sea, una vez estaba platicando con... Vas a ir a ver qué no hacen, pero... Me encontré una vez, no te digo a quién, que era una... Reconoce que vaya muy a importante de los diputados, me dijo... Yo cuando veo tu programa me río mucho. Le digo, yo cuando lo veo en la cámara también me río. Sí, claro. Pero es, ha de ser de verdad un ejercicio padrísimo como ciudadano poder ver lo que pasa ahí para no criticar y no hablar. Pero está no es el canal mismo. Del Congreso. Así es. Sí, pero me gustaría estar ahí para ver de verdad qué es, ¿no? Te invito. ¿Sí? Te invito un día de estos. ¿De verdad? Sí. Martes y jueves sesiones. ¿Sí? Ahí estamos. ¿Se puede entrar así nada más? Pues sí. No, pues, pero te va a invitar. Ah, bueno, sí. Te va a invitar. ¿Ya le avisaste a tu esposo? No le avisaste. Como eso es. Es maestro de kickbox. Ahorita te mando un WhatsApp. Invítala tú al lunario. Sí, sí, nos hace el favor acompañarnos con tu marido. Claro que sí. ¿Cuándo es? ¿Cuándo dijiste que era? Ahorita. El sábado. Después del fútbol. No, sí, ojalá que nos acompañes. La siguiente semana aquí va a estar mi esposo. Sí, bueno, no. Me espero. deja que pise Tijuana una madriza. ¡Enorme! Vete a ver el food, te amo. Gracias, Jack. No, gracias a ti. Las mujeres tienen que ver más bags. Más bags. Y tus redes para que la Jackie gente Nava. Sepa. Jackie Nava. En Twitter, JackieNava_OF de oficial. Y pues ahí estamos también. Ahí. Yo soy @ diputado federal. El coquis. Oye, casi diputado. Televisora. ¿Te vas? Sí, pues ya vine contigo. Ah, no, pero yo no soy televisora. Yo aquí, ¿aló? Un canalito, aquí. ¿No te han hablado? No. Es que es muy rápido, ¿verdad? ¿Ya se supo por todos lados o no? Pues sí, por lo menos en mi casa ya se enteraron. Por lo menos. Se llamaba El Coque Va, ahora se llama El Coque Va. Yo estaba esperando tu programa, de pero hecho. Pero fue apenas el viernes el último programa. Sí, ¿no? Nos dieron aire regacho. Nos dijeron muchas gracias por participar. Pero así es, volvemos así a empezar. Pues sí, así. Pues. Vamos a empezar. Pero mira, ya hay más opciones. Está Azteca, está Imagen, está Milenio, está... ¿No? Puta, ¿cuántas? Se abren otras puertas, ¿no? Netflix. Está el metro, está... Hay que hacer una serie en Netflix. Sí, una serie de pendejadas. Yo creo que las verían muchísimo. Sería padre. Sí, bueno...
pero vamos a platicar. ¿Sabes qué? Lo padre es tener ilusiones, tener ganas, tener amigos como tú. La verdad, y cuando, como yo digo, mucho, yo te adoro. Te adoro. Agradezco tanto de conocer a la diputada. Sí, que te va a invitar el martes. Sí, muchas gracias. Mira, así son las diputadas. Amiga, amigo. Compañera de partido. Amigo, compañero. Lo vemos. Del PAN. Así es. Del PAN. Está bien. Pero está bien, está bien. Yo creo que es un gran partido el PAN. Yo pienso. Está partidísimo. Partidísimo, partidísimo. Mucho éxito para ti. Y hacemos nuestro trabajo. Que nos invite una pelea, no sabes qué. También, también. Claro. También. A la próxima nos invitas, no, ya estás. Y yo hay que traer un costal año. Aquí. Yo voy a traer un costal. Sí, bien. Pero no te lo vayan a confiscar. Y ahí les enseño unos. Le das una corta ahí al poli. Ya con son unos tipazos todos. No, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a los dos. Y sobre todo el... ¿Qué tal? Te lo van a robar. Sí, o en imagen andan buscando también. Salud, gracias, gracias. Bueno, hay partido, pero 9:30 p.m. en canal financiero Bloomberg de Televisión. Los espero. La entrevista con el presidente Peña. Y pues mañana todavía aquí, ¿no? Mañana 7:00 p.m. en este canal. Mi canal, mi channel. Es mi channel. Como dicen en Televisa. Gracias, gracias. Gracias.